Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Oigan, te ha caído 5M, no puede ser. Ay, Kumo, gracias por esa raid. Recién partí el stream. Chiquillos, sigo con una voz horrible, así que pido perdón. Bachi, gracias por esa raid. ¿Cómo estás, hermosa? Te mando un besito, espero que estés muy bien. Prendí tarde porque quería hacer el rol de ahora con la luna. Y me metí a su stream y está indignadísima porque se cayó 5M. Hola la gente de TikTok, hola Sofi, hola guión bajo 3mm arroba, hola Yeye, ¿cómo estáis, bebé? Espero que hayan tenido un lindo día. Hola Nahuel, ¿qué estaban haciendo en el stream? Estoy como media tontita porque recién prendí, estoy como, ah, ¿cómo estuvo su día? ¿Cómo durmieron? ¿Qué hicieron? ¿Están con frío, calor? Yo calor, pero más o menos. Oye, ¿se me escucha bien o se me escucha un poquito saturado? Porque a veces se me satura. Hoy no sé, no se imaginan la lata que tengo porque literalmente yo también, arbolera, te mando un besito. Espero que estés muy bien. Oye, la gentecita de TikTok, vénganse acá a Twitch. No, no ando con pajita, yo, es mi voz. Es que sigo enferma y me he tomado de todo y tengo una voz horrible. Y ando con un poco de lata porque se cayó 5M y literal, ustedes no se imaginan. Sigue cayendo, vamos a esperar. ¿No se imaginan lo que cuesta organizar estos roles para que quien bacane? Y puta, se cayó esta weá. Así que aprovechemos de conversar, que tengo mucho que hablar, tengo ganas de conversar. Así que hola Eddie, Cami, Esteban, ¿cómo estáis? Fancy Beats. Amo los videos de la Britney. Gracias, Josefina. Espero que estés muy bien y te mando un besito. Acabo de subir uno como a las 7, porque la vayan a ver. Oye, me bajaron un video de la Britney. Porque salía la luna haciendo un rol de que estaba cagando, weón. Está tonta y está tan enojada. La luna me hace tanto reír cuando se enoja porque las weas no funcionan. Se amurra. Oye. Hola, Luna. Hola, Luna 2. Salomé, te mando un besito en TikTok. Espero que esté muy bien. La gentecita de TikTok, vénganse a Twitch porque a veces se me va un poco a leer ahí, como que me queda tan lejos que estoy para cagar. No sé por qué tengo la voz tan mal. Llevo 4 días así. Y digo, voy a rolear con la Chanel y va a sonar. O sea, con la Chanel. Con este PJ de colombiana y va a sonar más feo que la mierda. Hablando de servidores, Chelo, ¿qué te recomiendo? Es que depende de dónde eres, qué rol te gusta y más o menos qué ganas tiene. O sea, que no puedo hablar. ¿De qué tienes ganas de rolear? Me costó demasiado. Tú eres la amiga de la cagada en la piscina. Oye, ese video fue el que me bajaron en TikTok porque salía la luna haciendo un rol de que tenía el medio mojón en la raja. Y lo bajaron y lo eliminaron. Así que me tuve que apelar así, por favor, no me lo bajen, por favor. Es un video de broma. No está cagando de verdad, GTA. pero así soy yo. Mis personajes favoritos son la Britney y el Pingu, me dicen. El Pepe, culiao, que no quiere rolear de Pingu. Un like y muestro el video del descuido del Pepe donde se le marca todo el pene, brama. No estoy con gripe. Hace poquito fue la noche de combos y grité como enferma y literal estamos todos así de mal. No he podido como recuperarme y me llamo Fiorencia con doble F en Twitch para que se venga. Igual que TikTok. Yo soy de una de las personas que nunca se enferma, no sé ustedes. Hoy no son de los perros porque llora uno y empiezan a llorar todo. Yo soy de las personas que jamás me enfermo, como que jamás me pasa nada. Puedo pa pasar frío, no me enfermo. Me da fiebre, nunca me da fiebre. Entonces, como que todo el año puedo sin enfermarme. ¿Por qué hoy día hablo tan mal, chicos? ¿Qué me pasa? Todo el año puedo estar sin enfermarme. Estoy hablando como una puta cavernícola, chicos. Es que he streameado poco. Se está notando el poco stream. Algo me está pasando. Es que tengo tanto que hablar. Es que yo tengo varios amigos que me gustaría un servidor de rol serio, pero ven a rolear conmigo al. Ay, no me ponga ese emoji, Esteban, ¿ya? Al guatones roleplay. Mira. Hablando de rol serio, pero antes díganme, ¿se escucha bien la música, sí o no? A mí me escriben y se mueven la rajita en el chat. Si queréis rol serio, te recomiendo Dobux o un servidor con whitelist. Yo creo que servidor chileno no vaya a encontrar nunca uno serio.
Puta, ¿cuántos bits ya pagas? 50.000. Ah, ya. Oye, fui puntual porque está caído 5M y quería esperar aquí con ustedes. Es que, chiquillos, ustedes saben que como yo estoy haciendo esta serie de rol, que igual me gusta hacer cosas nuevas, la organizamos mucho y la wea está caída. ¿Qué te regaló el pololo? ¡Ay, ya déjate! ¡Feliz San Fomentín! ¡Ay, ya la wea sonaba horrible! Yo no tengo pololo y nunca voy a tener pololo. ¿Ustedes lo pasaron bien o mal? Me cuentan ahora. Es que ¿sabéis qué pasa? Vinix, cuando prendo en Valorant me va tan. Me cuesta tanto que abra, así que vamos a aprovechar de conversar, ¿ya? Ay, hola Salomé, ¿cómo estáis, bebé? Qué bueno que te viniste acá. ¿Cómo que tu pueblo te regaló cuerno? Ustedes son mi 14 de febrero. Es que literal, yo soy cero así de amor. Yo soy muy fría últimamente. Ay, ya. Mi pueblo vive en Brasil y tiene una relación a distancia, lloro. ¡Obrigado! Ay, ¿a qué tiraba? No, es que hoy día no estoy decente para. Hoy día no estoy decente para aprender. Aparte, tengo una voz de camionera todavía. Pero, a ver, resumen. Organizamos el rol, está caído el 5M, así que vamos a estar conversando. Así que ustedes me cuentan su día, me cuentan si hoy día se comieron a alguien o no, si salieron o no, si hoy día la pusieron o no. ¡Ay, ya qué ordinaria! Soy tan ordinaria. Hola, Flor, hola la gente de TikTok. Una pregunta, ¿quién hace la voz de la Britney? Soy yo, chicos, soy yo. Yo sé que no lo parece con esta voz, pero soy yo con un modulador. Yo les conté que yo. Sí, qué cochina. No creo que te hayan. Yo no creo que te hayan cagado. Oye, Piki, ¿cómo estáis? Te leí arriba. Te mando un besito. Patitas, creo que fue. Y a Lady, también a Lizzie Baby, al Alejandro, te mando un saludito. Hola, Dean Victorio05, ¿cómo estáis, bebé? Hola, Delia, ahí en TikTok. ¿Qué hicieron hoy día? Me van a. A ver, es momento de hablar, o sea, me tienen que resumir todo lo que hicieron hoy día y yo los voy a leer. Danielitz, ¿cómo estáis? Kilian Mbappé 10, te mando un besito. A mí no me dieron nada, no hice nada. Fui al gimnasio en la mañana. ¿Me escuchas la voz más fina? Y eso que estoy rara. Soy de Santiago. Hoy hice el amor. Ay, no, qué ordinaria es más grande lo que estamos leyendo. Recuerden que hay niños. Hola, Cata, ¿cómo está ahí en TikTok? Feliz día del amor y la amistad, sobre todo a los gorreados. ¿Hablemos de infidelidades? ¿Qué piensan? Algunos de ustedes se lo han cagado, pero si fuera hueveo, que se los hayan cagado. ¿Que sí? Ay, Dios mío, no hablemos de eso. Hoy estudié y ahora ando chambeando. En fin, un día no. Dos veces. ¿Quién fue ese concho de tu madre, Cabi? Me lo dices ahora ya. A mí me cagó mi esposa con mi mejor amigo. ¡Qué chanta el Danielitz! ¿Por qué inventa weás? Inventaba de la nada. Dos veces. ¿Quién fue ese concha? Oye, la gente de TikTok, vénganse a Twitch ahora. Me hice famoso con el comentario con cuál. Con mi Meli te amamos. Ay, ¿ustedes ven el stream juntos y son pareja? Oye, Patti, era y tú, te mando un besito. ¿Cómo está ahí? Es imposible resistirse a un tatuadito y alto. ¿Cómo les gustan los hombres y las mujeres? Y yo siento que. ¡Ay, fue una mujer! Maldita hija de. ¡Ay, ya! Yo siento que cuando te cagan, como que toda tu estima decae mucho. Eso es lo. Es que por eso yo digo, ¿para qué cagar si puedes terminar? Es que yo siempre lo he pensado, como, imagínate, por ejemplo, a mí una vez no me cagaron, pero siento que estaba hablando con otra niña y yo como que después algo caché. Y yo me sentí como el hoyo. Hola Amy, ¿cómo estáis? Sí prendí, sí prendí, sí lo extrañaba mucho, lo extrañaba mucho. Y el destino me está diciendo a gritos que pare con el rol, porque cada vez que intento rolear, la vez pasada no me abrió. Esta vez está caído. Así que es momento de que conversemos un poquito más y nos despejemos del rol, ¿ok? Ay, Danielitz, no seas mentiroso, por favor. ¿Qué prefieres, poner o que te pongan el cuerno? Oh, yo creo que me lo pongan. Hola, Valentina, ¿cómo estáis? Es que. Que me. El cuerno, pues chiquillos, córtela. Porque al final es como que. Si tú lo haces, ¿te sientes muy culpable después o no? Ay, ya no sean rotos, por favor.
No sean tan ordinarios. Oye, soy de La Reina, Santiago de La Reina, para el que me preguntó ahí en TikTok. ¿De qué equipo eres? Huachipato. Ay, ya mentira. Eso yo creo que prefiero que me engañen, porque si yo engaño, yo soy muy... Miren, yo me hago la mala y me hago la súper pesada y todo, pero en el fondo yo igual soy como... Ay, como que soy buena, weón. No, no me gusta hacer daño a la gente. Entonces, últimamente me ha pasado harto de que conozco a alguien y al final me doy cuenta de que no quiero estar en algo y lo digo al tiro. O sea, como que no... No sé, prefiero ser muy sincera. Así como, oye, me gustéis mucho, veamos qué onda. O, oye, ¿sabéis que ya esto no me interesa? Parémoslo aquí. O, esto me gusta, pero está... ¿Me entienden? Como que yo ya soy muy sincera. Porque no me gusta mentirle a la gente porque siento que le hago daño. No sé si les pasa un poquito eso. O sea, me pongo en la situación de que me pase a mí. Y no, yo soy súper sensible igual. Entonces digo, weón. Bueno, imagínate estar full enamorada y que... No, no sé, weón. Bueno. A mí Fiorencia me engañó. Ay, Daniel. Ahí no, no me pienso quedar con las ganas de alguien. Por eso no estoy con nadie nunca. Es que a mí me pasa lo mismo. A mí me gustan muchas personas a la vez. O sea, no de enamorarme, pero como que puedo decir, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo él! ¡Ay, qué lindo él! ¡Ay, qué lindo él! Y como que digo, no. A ver, ¿ustedes creen que una relación es para siempre? Yo creo que no, es imposible. El ser humano no está hecho para eso. El ser humano intenta. Hola, loco Tommy, ¿cómo estáis, bebé? El ser humano como que intenta ser fiel a la fuerza. Porque al final. Uno igual le gustan muchas personas o alguien te va a atraer, o sea, eso es lo que yo siempre he hablado. Tú cuando estás en una relación, tú decides ser fiel, tú decides no engañar a la persona porque las ganas no faltan. Kay, ¿cómo estás, bebé? Te mando un besito. Loco Tommy, no soy nada, simplemente roleo. ¿Qué piensan ustedes? Oh, no sé. Yo siento que una persona, ¿cómo está ahí, Pepe? Te quiero. ¿Queréis que muestre tu desliz donde se te marca el nepe o no? A mí me pusieron varias veces, pero siempre me dice que no lo volverá a hacer. Ah, ya, córtala. Vinix 10, basta. Corta el deseo. Nada es para siempre. Es hasta donde sea sano nomás. A él, Cavi reflexiva el día de hoy. Mis abuelos han estado hasta el día de hoy. Mira, Amy, yo te voy a decir algo. A mí al menos me pasa que yo siento que llega un punto en las relaciones adultas que ya es como costumbre. No hay como un deseo, ¿me entienden? No sé si les pasa un poquito eso. Llega un punto, yo creo que en las relaciones ya, weón, está ahí por costumbre con la persona. Porque te acostumbraste a estar con ella, no es que tú desees a la persona y sigas enganchado. Al menos a mí me pasa, a mí no me ha pasado. Quizás no me he enamorado. Ah, ya. Por mi parte siempre me enamoro hasta las patas. Es que igual eso depende, pues, cuando te enamoráis mucho y cuando la persona es como que tú decís, weón, me muero, me encanta y no hay nadie más. Sí, igual puede ser. Soy nuevo integrante de la familia. Ay, oh, ¿cómo estáis? JBJ Club, te mando un besito. Oye, el gato patas me dijo que no iba a estar moderando porque se fue de vacaciones. Así que me avisó. Muy bien. Yo cacho que mientes. Yo miento un poco. No, no miento. ¿Y el perro loco? ¿Qué perro loco? Y a mí cuando me llama la atención alguien se me pasa el tiro. Hoy les voy a decir una wea. ¿No les pasa que cuando les gusta a alguien y esa persona les manda una foto y sale feo en la foto o sale su pie, automáticamente les deja de gustar? A mí me pasa esa weá. Como que yo siento que tienes que mandarme una foto donde realmente te veas bien. Aunque te pongas Photoshop, me da lo mismo. No, no me muestres tus pies, weón. No me muestres que tu uña culiada está negra, concha tu madre. Lávate las manos. Hola, buenas. ¿No les pasa eso en el amor? ¿En qué server roleas? Yo roleo en varios. Roleo en el Guatones Roleplay, en el Dobux. Su tonto pack. Ah, ya. Yeah. Weón, si me vas a mandar una foto, por favor, procura que sea un poquito buen ángulo. No sé, como que de repente hay gente que llega y manda una foto y se ve entero feo.
Y se ve mal, y a mí no, pues a mí me gustan los buenos arregladitos. Su buen fondo. No sé, es que por ejemplo, no sé, yo a mí cuando alguien me gusta, llega y me manda una foto así como, mira, mira esta taza. Y está apuntando hacia el piso y se le ven los pies, weón, con una chala culeada terrible ordinaria. Yo no hago eso cuando mando algo. Por ejemplo, yo me preocupo de que ponga la tacita encima de la mesa, que la mesa esté totalmente limpia, y si está un poco sucia, antes le paso un pañito y después saco la foto. Yo sé que muchas también hacen esa weá, o muchos. Así como que maquineé un poco la weá para que se vea lindo. O decís, mira mi pieza, y está toda desordenada, pero como que la ordenáis para la foto, pues bueno. Es que no siento que tenga que ver tanto con el filtro. Siento que sea, tiene que ver como más descuido. Porque obviamente el filtro te ayuda. O sea, para que andamos con wea. Y más encima, todos últimamente usamos más filtro de lo que deberíamos. Oye, a toda la gente de TikTok, estoy esperando porque el server está caído. Así que si quieren venir aquí a Twitch a conversar, estamos hablando de 14 de febrero. Pero yo hago eso, yo hago mucho esa weá. ¿Qué dice? ¡Ay, déjense! DJ Moore, si uno te saludé. Limpien el espejo. Oye, esa weá es clave. Clave. O sea, yo antes de sacarme una fuente en el espejo, por último agarráis un calcetín culiado, le ponéis colonia y lo limpiáis. Pero limpia el espejo que no se note la grasa culiada que pusiste la mano. Sí. Ay, ¿cómo estás, Zeus? Estás bebé. Oye, hablando de amor y hablando de 14 de febrero. Bueno, tengo hartas cosas que hablar hoy día, así que se me aguantan. No hablemos, no, de foto polla, no. Me refiero a una foto normal en el espejo, así, selfie. Ay, ¿qué opinan de lo que pasó con Peso Pluma y la Nicki Nicole? O sea, ahí va mi teoría de que todos nos sirven para estar en una relación. Las relaciones son ratitos nomás. Ay, Dani Victorio, mándenle foto. Ay, mentira. ¿Cómo estáis, Cretana hermosa? La foto pues igual depende del ángulo para el efecto visual, no es sencillo. ¿Qué habla el Danielitz? El Danielitz, ¿qué mierda está hablando? Oye, la Nicki Nicole yo la encuentro, pero ya extremadamente hermosa y como extremadamente todo. Es que no sé, muy fuerte todo. ¿Se habrá sido tan así? O sea, eso estaba hablando con los chiquillos hoy día. ¿Cómo chucha te cagas a la Nicki Nicole? Esa es la pregunta. ¿En qué momento pasa por tu mente? Oye, pero ese video, ¿ustedes creen que le tocó la mano? Yo sentí que estaba tocando la maleta, weón. Y yo fui a ver a la Nicki Nicole en el Movistar cuando vino, me invitó a la Subus y fui con el Willy y todo, fuimos a verla. Y la weón es 10 de 10 en un show en vivo, es súper talentosa. Yo también te amo, Richie, ¿cómo estáis? ¡Qué terrible! Yo creo que, miren, yo creo que hablando como de temas de amor, nunca vamos a poder hablar como generalizando. Hay de todo. O sea, yo sí creo que hay relaciones que son para siempre. Me cuesta a veces entenderlo, pero cuando la gente se casa y se aman y todo hermoso, yo creo que hay gente que se ama así mucho. Pero claro, por ejemplo, a mí no me tocan a Duki y a Emilia concha tu madre. Ellos no van a terminar nunca. Y yo confío en que ellos se aman y jamás se van a cagar. Pero siento que se nota, weón, ¿o no? No se metan con Duki y Emilia Mernes. ¿Y a las cuantas citas es bueno mandar una foto polla? Ay, no, qué ordinario eres, por favor. Hola, Daniel Tano, ¿cómo estáis? El Duki es un maldito, ¿por qué? No hablen de fotos ordinarias. Yo creo que estaba agarrando la maleta y rozó la mano con el tipo nomás. Yo también sentí eso, Amy. Yo sentí que fue como, weón, ay, ¿qué sonó? Voy con mi maleta y con mis cosas y nos rozamos la mano porque en verdad hay como buena relación y estamos de la mano. No. No era que estar de la mano, era agarro la maleta y yo tenía la mano en el otro espacio, como que yo no sentí que estaban de la mano. Pero sí, el Peso Pluma estaba con la otra weona demasiado cerca, o sea, se están a punto de comer. Ya funcionó, broma, está en el server. Hola, Vixters, ¿cómo estáis? Bienvenido. ¿Y quién sabe si Nicki Nicole le dijo, Peso Pluma, tomémonos un tiempo antes de eso? Ah, ya, el Richie poniéndose en el lugar
De peso pluma, concha tu madre. Es que al final, bueno, eso es un poco el problema y lo terrible a veces. Pongo una canción de encuesta. ¿Le por estás o no estás? O está el Willy. Hagamos una encuesta de qué música ponemos hoy día, de Nicki Nicole o de Peso Pluma. ¿Qué canción ponemos? ¿Nicki Nicole o Peso Pluma? Peso Pluma, ¿sí o no? Al final, uno saca conclusiones de. Uno saca. Siempre va. Siempre la gente va a sacar conclusiones de cualquier cosa. Entonces, es súper difícil cuando eres que sea una persona más famosa. Voten. ¿Con qué música vamos a ir al stream? Al final, toda la gente supone weás. Ay, Netdeus, te mando un besito. Gracias por esa sub de 3 meses. El que tenga miedo a morir, quiero Nazca. Hola, Martín, en TikTok, ¿cómo estás? Yo también te quiero más. Y si es Market. Ay, el Richie Steam, Peso Pluma. O sea, ya más confirmado. No puede quedar. Córtala. No, pero es verdad. O sea, es muy malo suponer, se lo juro. No hay peor wea que suponer. Y sacar conclusiones que no son. Entonces lo mejor es esperar a ver lo que dice Nicki Nicole. Aunque Nicki Nicole ya habló, entonces. Puta, yo igual. Creo que. No sé si estará mintiendo la Nicki Nicole. Y más encima puso algo súper triste. Así como, hola Cata, te mando un besito, espero que estés muy bien. Yo creo que la voy a llamar, chicos. A ver, espérenme, la voy a llamar al tiro. No, pero a mí me dio pena porque puso así como me enteré de la misma forma que ustedes. No, weón, yo me mato, concha tu madre. Estar acostada, pónganse en su posición. Estar acostada viendo Instagram, weón, y veis la foto del weón con una mina. Hoy, weón, siento que un disparo al corazón esa weá. No, esa frase culiá o. Es que por eso yo digo, no pololeen, weón. Mi teoría más fácil en este momento es, no pololeen, concha tu madre, porque van a sufrir. Yo creo que eso me pasa a mí. Y no, para matarse, es súper triste, porque ¿saben lo que me pasa a mí cuando, por eso yo no me he vuelto como a enganchar? Porque igual tú le entregas como todo tu corazón a esa persona y esa persona te puede hacer literalmente pico. Ay, tú te entregas a esa persona. Como que tú te entregas así como ya, hazme tuya. O sea, no sé, como que eres súper real, le decís lo que sentí. Eres 100% real con la persona que te gusta. Entonces, que después esa persona utilice eso y te haga pico, es horrible, po, weón. Es horrible. Es no mal. Pero ahí queda la lealtad, po. Para estar engañándote a medias, para eso es mejor no estar con nadie. Es verdad, eso que puso Peso Pluma de poner busqué tu cuerpo en otra mujer. Yo quiero mi génesis para darme el aeropuerto para este 14 de febrero. ¿Cómo mi génesis? Es verdad, estamos hablando de lo que pasó con Nicki Nicole y Peso Pluma. Eso estamos hablando. ¿Cómo mi génesis? Es que yo soy media tontita. No, no, chicos, el amor no. Ustedes disfruten. Munir se dice hola. Ojo, que Peso Pluma tiene antecedentes de ser infiel. Ay, me hacen reír tanto. Hola, Noelita. Oye, ¿lo puso en serio? Ahí sí que. Hola, Isaac. Sí, estoy en ese server. Estamos haciendo una serie. Ay, Munir, es que estaba buena la conversación, ¿ya? Córtela. Oye, eso también les quería comentar. ¿Qué pasó con lo de Baby Bandito? Miren, yo vi un poquito y no me gustó tanto. Le voy a ser muy sincera. Pero no, o sea, vi el tráiler nomás. ¿Y saben qué me pasa? Pienso como, weón, ¿por qué no metieron a actuar al Michael del reemplazante en una serie así? Como que si quieren interpretar a una persona mega flight de calle, la weá, ojalá lo hicieran realmente. Y me puse a pensar en Élite. ¿Se acuerdan de Elite o Élite, como quieran decirle? Yo creo que en España les pasó un poco lo mismo. Así como, oye, ¿por qué están interpretando esto así? Pero la weá pegó mucho afuera. O sea, yo. ¡Ay! Abrió el server. Yo amé Elite. Elite, o no sé cómo quieran decirle. Yo amé la serie. Pero claro, a mí me pasa que yo, siendo chilena, escucho cómo habla y es como. Oye, perro. Creo que la verdad es que me gustaría robar un banco, compadre. O sea, eso no es ser una persona. ¿Me entienden?
Como que no me podéis vender a mí que eres de calle cuando estás actuando y hablando como una persona que claramente tiene más educación y bla, bla, bla. No sé si les pasa un poquito eso. Me sonó la guata, perdón. A mí que como sé cómo habla una persona que se dedica quizás a hacer ese tipo de weas, no es así. Entonces como que no me identifica. Me pasó lo mismo con Elite. O sea, a mí me carga cuando la serie la empiezan a rellenar, weón. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué si la serie está perfecta en dos temporadas, tenéis que hacer la tercera y tenéis que hacer la cuarta y le sacáis el jugo y le sacáis el jugo? Al final, ¿qué pasa? Me pasó lo mismo que ustedes, lo que dicen en el chat. Yo no las termino de ver. O sea, yo noto que ya está trillando y yo digo, ay, ya, chao. Y no la veo más. ¿Saben qué me pasó con The Walking Dead? Que era una de mis series favoritas, pero así del planeta Tierra, así cruz para el cielo, que yo era fan. O sea, yo creía que si había un apocalipsis zombie, yo literalmente iba a ser una sobreviviente, yo iba a ser una puta ama, iba a sacar una katana y iba a matar a los zombies. O sea, yo me pasaba el medio rollo en mi cabeza. Y, weón, ¿por qué cagaron la serie? ¿Por qué la cagan? Weón, yo era, sí, y a mí me gustaba Daryl, o Daryl, es que yo soy re mala para decir los nombres. Yo estaba enamorada de ese viejo. ¿Por qué? Ya vamos a tener que esperar, sí, a que todas entren. Bueno, voy a estar oleando como colombiana y voy a estar como, hola, parce, ¿cómo estás? Les quería contar que, bueno, yo estudié doblaje, por si ustedes no sabían. Yo trabajé mucho tiempo como actriz de doblaje en una empresa que se llamaba DINT, que literalmente son puro, es puro doblaje en películas como de Netflix, series de MTV y ahora sí abrió. Series de MTV y varias cositas. Y yo lo dejé porque empecé a dedicarme de lleno a la música, al stream. Y aparte me fui a Argentina. ¿Se acuerdan que yo me gané? No sé si varios saben mi historia, pero te la voy a resumir muy rápido. Yo el 2018 salí del colegio, me puse a estudiar doblaje, entré a trabajar. Estuve un año entero, el 2019 me gané una beca para ir a Argentina a estudiar canto y me fui a estudiar canto para allá. Y yo también el 2019 a fin de año había quedado en rojo. O sea, no sé, la gente de Chile, sí, ahora voy a poner la intro. Rojo es un programa de... Qué bueno, Isaac, aquí te espero. Rojo es un programa de talentos. Así como full programa de talento, donde tú cantas y te evalúan. Los típicos programas así, no sé, como de X Factor, pero modo chileno. Y la cosa es que yo postulé y quedé, chiquillos, eso es lo más fuerte. Yo quedé de vuelta a Argentina. Mi plan era como meterme, volver de la beca, entre comillas, a meterme directamente a Rojo, y obviamente tenía ganas de ahí como dar a conocer lo que yo hacía y mi música y bueno, todo lo que yo estaba como soñando hacer en mi vida. Y bueno, ahí es cuando empezó la pandemia y literalmente todos mis planes cagaron. O sea, volví de Argentina, fue COVID, todo lo de Rojo se cagó. Literalmente yo dije, aquí cagué. O sea, para mí era mi única opción porque yo sé cómo funciona yo sé cómo funciona la música acá y es ultra mega hiper difícil. Entonces yo dije, weón, cagué por siempre, me voy a matar. Yo estaba así depresiva, mal. Volví a seguir trabajando como actriz de doblaje y era todo el trabajo remoto. Y en esa época yo no tenía plata para comprar un micrófono, yo no tenía micrófono, no tenía interfaz, no tenía ni siquiera computador para estar así como modo grabándome en mi casa. Y ustedes saben que mi pieza apunta justo al pasaje y como vivo en un pasaje, los perros, o sea, ¡guau, guau, guau! Entonces como que literal todo mi plan de vida que yo tenía armado se destruyó. Entonces bueno, ahí fue como que yo... Dejo como que dije, weón, cagué con todo lo que tenía planeado, voy a empezar a streamear. Y el problema de mi mamá fue el que me pasó un computador y empecé con el stream y empecé con la música. Yo también como que tenía... ¿Cómo está Yerborion? Te mando un besito, espero que estés súper. Yo empecé... saqué mi primera canción. Puta, tampoco pude hacer mucho porque era súper difícil todo.
Ahí están entrando las chiquillas. Vamos a esperar a que entren todas y empezamos. Súper difícil todo, weón. Como que muy hostil todo. Entonces yo me frustré mucho y entré como en depresión. Y ahí fue que yo como que me volví tan metida en el PC. Porque yo dije, weón, todo lo que tenía en mi mente no funcionó. Y bueno, obviamente no lo hablo como para que sepan que cuando algo no sale, siempre va a haber una segunda opción, como que no se tiren al agua o a, no sé cómo decirlo, pero no tiren la toalla al tiro porque vinieron muchas cosas para mí mejores y aprendí mucho. El punto es que, claro, yo dejé el doblaje porque no tenía cómo grabar, pasaron 2 años, no fui a grabar y luego empecé con stream y no paré más. Y la cosa es que me dijeron mis amigos como, weón, tenéis que volver. Porque yo amaba hacer doblaje también. Entonces, hoy día es el plan para salir de la cárcel. O sale todo muy bien o sale todo muy horrible. Yo amaba doblaje y lo pasé increíble y estudié y, weón, me pagué el curso y me salió caro y me costó caleta. Me costó mucho. Me saqué un 6.8, un 6.9 en la prueba y después entré a trabajar. Y ahora como que puedo, ahora siento que me gustaría igual retomarlo, weón, porque yo era súper caro el curso, súper caro. Y a mí me encanta, pues yo, y de hecho, del doblaje siento yo que me ayudó mucho a entender el rol y por lo mismo pude hacer como lo de la Britney y pude hacer algunas weas, como que se me juntó mucho, pero yo hice varias weas en doblaje. Es súper divertido, súper entretenido y capaz vuelva a trabajar como actriz de doblaje porque estuve un año igual. Así que posiblemente si entro a grabar de nuevo, algo les voy a contar. Y me pasa eso constantemente, Munir, como hacer música y hacer arte es como tan complejo, pero literal yo se los digo a ustedes y siempre, y lo conversé ayer con mi amigo, como que yo siento, porque ayer salí con mis amigos que son todos actores de doblaje. Yo no sirvo para nada más, chiquillo. Eso es lo que me pasa en mi mente. Como yo no podría hacer otra weá que no sea cantar, hablar con usted, hacer stream, hacer contenido, editar, grabar, hacer fotos, cantar, crear weá, escribir. Weón, yo no sirvo para nada más que no sea como el lado creativo. Es que se lo juro, yo soy un cero a la izquierda para todo lo demás que se le ocurra. Me cuesta mucho. Así que, yendo al final de la conversación, porque ya les voy a mostrar el tráiler para que empecemos con la serie, porque menos mal volvió 5M y pudimos hablar harto. No tiren la, no, no se rindan al tiro porque puede que salgan weas mejores. Como en mi caso, que salieron un montón de cosas mejores y que me hacen súper feliz, como cosas bacanes, pero lo pasé súper mal. Yo me deprimí como 2 años, incluso estuve tomando, ahí a la wea contaba toda su vida. Tomé sertralina, creo, que es como para la depresión. Me hizo pésimo la weá. Este. Y ahora sí. Vamos con el rol del día de hoy. Weón, voy a rolear horrible como colombiana. Que lo que parce. A ver, déjenme poner. ¿Escuchan el audio de Google? No lo escuchan. Weón, mal. ¿Qué pasó, parce? Como yo he sido andariego y a mí ninguno me aterra cuando saco.
sabe tanto de mí, te le jura que jura. Si pongo mano en el fuego por ti, me la quemo segura. Ay, ¿qué hice? Qué buen tráiler. Qué buen tráiler. Oye, en TikTok me dicen, no, ¿qué está pasando? Es un rol nuevo. Cine. Bueno, lo dimos todo. Lo dimos todo en este tráiler. Está bueno porque como que explica todo. Ya déjenme poner su playlist loca colombiana para darle mood a todo lo que está pasando. La gente de TikTok es un nuevo rol para que se vengan a verlo. Es otro personaje. Díganme, ¿escuchan bien la música ahí? Yo estaba que bailaba la canción. Sí, creo que lo escuchan. Hola, Santoro, ¿cómo está ahí? Me dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué tiene en la cabeza? Vamos a ir a ver si está ahí. Ya me va a copiar el pelo también. Cara, Messi. Jessica. Hola, Jessica. Dile algo. ¿Cómo está? Dile algo, yo por no favor. Puedo creerlo. Dile algo, hola, por favor. Chica. No me saques la. Jessica, ¿qué le pasa? Dile, que se ve horrenda, sí, dile. Ay, cállense la boca, que es un peinado para distraer. ¿Por qué tiene ese pelo usted? ¿Qué se hizo? Dígame, me hizo un cambio de look. Dios, hoy es bueno, 14 de febrero y me puse el corazón del amor. ¿Y ya qué? ¿Por qué tiene su pelo de antes? ¿Qué pasó aquí? Yo no sé qué pasó aquí. Ay, ¿y ella no por qué tiene el pelo de las dos de pelito rosado? Yo tampoco sé. Ella me copia. La pía me copia. A mí. Yo llegué antes. Soy Gucci y ella es Chain. Pero si ella llegó antes que usted. ¿Cómo que usted es Gucci y ella es Chain? No, no así. Aquí, yo. Ahí te veis más bichota, vamos. Ay, vamos. Vamos. Hoy voy a conquistar a ese viejito. Ay, no. ¿Qué le pasa? Espera un poquito. Yo escucho como muy fuerte la música. Ahí sí. ¿Ustedes la escuchan bien? Creo que sí. ¿Qué hacen con esos pelos? Oye, la media cintura está weona. Sí, seguimos con esos roles, pero ahora quisimos cambiar para hacer algo nuevo. Mira, mira, mira. ¡Epa! ¿Qué hacen ustedes dos acá? Vengan para acá. ¿Estamos bailando? ¿Qué hacen esas dos güeras en la celda? Uy, me da risa porque como que te encontré en cada wea. ¡Miren este grupo de weona! ¿Cuál es el que le gusta a usted, el viejito? ¿Dónde está el viejito? Acá está, venga, amor. ¿Qué me está por él? ¿Pero qué hace? Yo no sé qué le pasa en el pelo a ella. Oye, ¿pero por qué corre? ¿Quién se cayó? Vamos para allá, pues. Vamos. Ay, se pone a posar. Queríamos preguntarle a usted. Oye, ¿no es? No. No, no sé. ¿Dónde está mi papá? Bueno, ahora le hago las preguntas. ¿Usted tiene novia? Depende de quién pregunta. Ay, yo estoy preguntando, hijo puta. Ay, no, Griselda, usted no pregunte por él. Ay, de nuevo con lo mismo. ¿Usted es el mismo con el que estaba hablando yo, o no? No, Griselda. Ajá. Ah, no, yo ya con él hablé. Lo encontraste. Aquí está. Sí, será conmigo, será conmigo. Sí, era con él. ¿Dónde está? Aquí está. No me creas. Espere ahí, gonorrea. Espere. ¿Cómo era su nombre? Quiero hacer una pregunta. Ay, no, a usted le gusta el viejo, mojo. Uy, qué sucio, eso usted. Eso es lo que estamos haciendo. Oficial. Yo me confío. No sea estúpido, usted. Ay, oficial. ¿Cómo se llama este caballero? Tiene que darme el beso del verdadero amor para despertar. Oiga, necesitamos que el beso del verano. Hoy es 14, tiene que dárselo. Oficial. Dile el beso de las buenas noches. Maquiti. El beso. ¿Cómo digo? El beso. Oficial, venga, no se vaya. Griselda, ya, déjese con ese pelo, tenemos que hablar. Es que ando como un poquito ronca yo. Griselda, venga para acá. No le vaya a dar que se excita. Ya, venga para acá. Griselda, que le hablo a usted con ese pelo que no le entra la... Ay, venga para acá, si es 14 de febrero, yo quiero estar así para celebrar el amor, ¿me entiende?
Hablemos un poquito las dos solas. Están todas locas ellas. No, están todas locas. ¿Y usted? Me cago. No, si ya me... Es que, ¿qué mierda se sostiene el pelo? Yo no sé. Venga, Griselda, venga. Ya, aquí. Ay, bueno, ya, quiero comentarle algo. ¿Qué pasó? ¿Habló ya usted con el policía que nos va a pasar las cositas? Sí, no? yo hablé con él. ¿Usted no le pesa eso en la...? No, no me pesa, tranquila, si son trenzas. ¿Por qué se ríe? Ay, Griselda. ¿Por qué se ríe usted? Ya, sí, ¿qué pasó? Ya, entonces, yo quiero ver si podemos ir rapidito. Con eso que ya habíamos hablado usted y yo, el plan, no quiero comentarlo mucho, porque las muchachas, ustedes saben que se me alborotan un poco. Hay varias de ahí que no saben lo que vamos a hacer hoy, así que hay que explicarles ahora ya. Igual y les contamos a todas y ya nos vamos de esta mierda, Griselda, que ya estoy cansada. Escúcheme, usted y yo vamos a hablar con el policía, vamos a hacer como que estamos enfermas, vamos a ir a la enfermería, hablamos con él ahí. Y le comentamos lo que necesitamos para nosotras. Ya vamos a hablar con él entonces y que nos pase todo y ya nos vamos. Primero, vamos a hablar con las muchachas, le vamos a comentar la situación. Ese pelo. Y luego de eso, vamos donde el policía y que las otras traten de distraer a los otros policías, ¿me entiende? Sí, ya, perfecto. Vamos a reunir a todas ese grupo de locas dementes que yo no sé qué les pasa. Y usted encima como que le celebra todas esas gonorreas boas que se pueden hacer estupideces. Ahí la mojojo estúpida. ¡Corra, Griselda! ¿Pero qué hace? Es que tengo mucha pena. ¿Por qué? Pena, weona. Porque el guardia no me pesca. Ya cállese, tenemos que hablar todas, estúpidas. Hola, ay, que estoy tan... A ver, si me van a calmar toditas, que ahora ustedes saben de lo que estamos. Ojo, dije de sufrir por un hombre que usted hoy mismo se haga aquí. Así que dije sufrir por alguien que no va a ir nunca más. Nos vamos a ir, pero para eso necesito que usted se quede calladita. Me diga a mí a las cosas que vamos a decir con la Jessica y nos vamos a hablar de una vez por todas a otro lado. Ya, pero me podía hacer un favor. ¿Qué favor? ¿Y ustedes qué? ¿Y ustedes qué tan locas hoy? Cámbiate el pelo, por favor. No me lo voy a cambiar hasta que ustedes me escuchen. Ay, ya. Si no, no me lo cambio. Ustedes se callan y escuchan a mi hermana. Ya, yo se lo prometo. Venga para acá que tenemos que hablar. Ah, okay, ya, ¿alguien falta acá o estamos todas? Con la wea. Si nadie anda con la wea. ¿Qué muere el Pepe? Si estamos todas juntas, así que lo que vamos a hacer es estar ahí en la cancha, nos se van a poner a bailar y las otras van a estar a ver. Me encanta bailar, no me la suma. Ay, Dios. Jessica, venga. ¿Qué se queja usted, mojojojo? ¿Por qué reclama tanto? Ay, es que... ¡Ay, me dan rabia ustedes! Te pegas en la cabeza, te andas cayendo. Ay, quítate eso. A ver si me van a callar las mamás o unas y se me van a poner al frente mío en fila. No, yo voy a decir... Tres a un lado, tres al otro, por favor. ¿Qué significan mamazongas? ¡Cállense! ¡Déjeme! ¡Ay, ya! ¡Póngase bien! ¡No seas boa! Yo dirijo este baile. Ya, póngase a bailar. Ya vamos a hablar con ella. ¡Bailar y quedarse calladas! Perdón. Uy. Eso, pónganse a bailar. Baila, Jessica. Griselda, es que yo me da pena bailar. Allá está el poli. Griselda, ¿ustedes qué hacen acá? Pues baila. ¡Griselda! Ya, okay, les voy a contar lo que vamos a hacer. ¡Baila! ¡Ay, Dios mío, verdad! Esperen. Es que yo no sé bailar. ¡Ay, ya ven! Es que yo no sé bailar, Griselda. ¡Cállate la boca y ven! ¿Qué pasó, mamazonga? ¿Qué le pasó a la reclusa? ¡Hola, papazongo! Ya, pero no me ponga así. Voy a hablar con usted. ¿Quién quiere hablar? Usted tiene lo que nos prometió. ¿Código Pío? ¿Código Pío? Sí. ¡Ah! ¡Griselda, ya! ¡Espérese, me pesa la cabeza! Ya, espéreme un segundito. Ay, perdón.
Sí, allá para que los polis las vean a ellas y se distraigan. Sí, claro. Venga para acá, señorita. Vamos, vamos, vamos. Oiga, mire, y nosotros hoy ya nos vamos a ir. Adiós, se tienen que cubrirnos. No, bien. Si ya lo tengo claro. ¿Por qué caminas? Usted sabe quién me mandó aquí y acá. Usted sabe, claro. Y lo otro es que... bueno, no, no, nada. No. Dígalo, Griselda. ¿Qué? A ver. Siempre confié en usted. Ay, Griselda. Papazongo. Ah, ya, yeah, pues. Papazongo. A ver. No tengo mucho tiempo, la verdad. ¿Ustedes okay, saben quién soy yo, la verdad? ¡Apúrese! ¡Apúrese yo! ¡Guardias! ¿Qué vienen ellos? Ya, no, yo me voy a tirar al piso. Ay. Ya, mija. Deja la milagros a atrás. Las... Es que yo no sé cómo tirarme ya, al piso rápido. Ya, apúrese. Ya, mija. A las 10:20 van a ir hacia la enfermería y ahí va a estar todo su equipamiento. Ya, perfecto. Perfecto. Nosotros luego, vamos a hacer como que nos enfermamos de la guata. 10:40 ¿Qué mierdas es guata? Esperen la señal. Va a sonar la sirena. Ya, oh, perfecto. Nos alerten. Y cuando suene la sirena nos vamos. Ok. Ahí va a estar mi jefe esperándola afuera. Ay, a las 10:40 Yo sé por dónde nos vamos a ir, Jessica. Así que vamos a hablar con Tomás. Recuerden. 10:20 se van a la enfermería y cogen todo. Mire, está en el último, búsquenlo, en la cama de abajo de la última sección. Ahí va a estar todo. Ok. ¿Y la cama de abajo? ¿Será que lo repite y me hace el favor y lo repite? No, ya sé, en la última cama de la última sección, ya sé dónde está. Ya, perfecto. De la derecha. De la derecha, ok. O de la izquierda. Es que si usted no sabe, ¿qué voy a saber yo? No, pero es que yo soy disléxico, pues. Ah, es que ya me puse nerviosa, Griselda. Y busque usted, pues. A ver, escúcheme, escúcheme, caballero. Escúcheme. ¡Papazongo! ¿Pero qué quiere, señorita? Les vamos a ir por aquí, así que atento a todos los policías que están por aquí. Ya. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Ya vamos. Recuerde la señal a las 21:40 Sí, ya nos vamos. Sí. ¡Homero! ¡Porra! Llegaron los vedetos. ¿Cómo así que los vedetos? Ok. Llegaron los vedetos, dice la otra. Ahora tiene pelo. Dígame. Chicas, ¿será que hablamos una cosita ya? Permiso. Vamos a hablar con las nenas. Nos da permiso, por favor. Ay, ¿qué estoy apuntando? Ay, oficial. Ay, ya. Ay, córtala, por favor. Ay, por favor, córtala. Vamos para allá, que tenemos que hablar. Todas. ¡Marica, ya! ¡Y so amazing! Es sensacional. Ya, escuchen a mi hermana Griselda que va a decir todo, por favor. Quédense. ¿Pero bailamos o no bailamos? Bailen, bailen. Háganse las escúchenme. Locas. Escúchenme. ¡Ah! ¡Nuestro chabuco! Ya, pero se callan. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Las líderes de este escape voy a ser yo y la Jessica. Les digo esto porque ustedes saben que tienen que haber mujeres que tienen que mandar un poquito más para que todo salga bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ser la que va a dirigir por dónde nos vamos a escapar. Así que en todo momento me siguen y no se queden atrás, ¿ok? Ustedes siguen a la cabeza gigante de corazón. Y ya. No, 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 es que yo no me voy a acabar con este pelo. ¿Y cuál se va a poner usted entonces? Ya, ya van a ver cuál me va a poner. Luego de seguirme a mí, por favor, sigan las indicaciones de Jessica. Si Jessica dice que vamos más lento, vamos más lento. Si Jessica dice que corran, ustedes corren. Afuera no van a estar esperando unos tipos que trabajan para nuestro primo. Vamos a estar muy activas. Ahora nosotros vamos a ir a buscar una cosita que le vamos a entregar a ustedes, ¿ok? Adivinen qué lo que es. Ay, ojalá sea un mino. Una pistola. Ay, ustedes están estúpidas.
Nos conseguimos pistolas porque seguramente cuando estemos en la entrada o estemos por ahí escapando, vamos a tener que tirotear a todo policía que se mueva. ¿Ok? O esto sale bien o sale bien. ¿Y quién de ustedes será que puede agarrar a uno de los polis y apuntarle en la cabeza? ¿Alguna podrá hacer eso? ¡La mojojojo! ¿Usted cree que puede hacer eso? Sí. Sí, mojojojo. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Sí, nosotros confiamos en ti. Sí, ok. Ya dejé de bailar, sí, bueno, ya bueno, pasaron. Escúchenme un momento. Ahora actúen normal y cuando tengan la pistola no vayan a estar disparando lo loco a cualquier cosa que se mueva. Ustedes disparen a los policías y ya. Lo otro que una tienen vez... que saber... Ay, disculpe, Griselda. No, dígalo usted. Que va a sonar una alarma, pero así mal. Y eso lo tienen que escuchar ustedes en sus... En sus orejitas. Estamos claras para que lo tengan ahí listo. Ok. Ya, lo otro. Escúcheme. Okay. Ahora yo con la Jessica vamos a ir a buscar las cosas y ustedes se van a quedar aquí. Coméntele a la compañera que acaba de llegar lo que vamos a hacer. Una vez fuera, nos vamos a ir las camionetas y vamos a llegar a un aeropuerto, ¿ok? En ese aeropuerto puede que nos esté esperando un avión, un helicóptero, no sé lo que nos vas a estar esperando. Algo va a hacer y nos vamos a largar de aquí una vez ya. Estamos claras. Todo el plan está perfecto en su mente. Sí. Escúchenme también. Tienen permitido disparar si es que vamos en el auto y nos llegan a pillar los policías por X motivos. Pueden disparar desde el vehículo. Sí. Okay. ¿Pueden disparar? Sí, pueden disparar. Obviamente, a matar y a las ruedas, pues. A matar y nos vamos de acá. Y si esto sale mal, nos vamos todas a la mierda. Entonces se ponen juiciosas con lo que vamos a hacer. Ajá. Bueno. Vamos a ir a buscar las cosas. Sí, vamos a ir a buscar las cosas. Hablen con ella que llegó recién. No sean hola. Malas. Hola. Hola. ¿Cómo hablar así? Ay, Griselda, no sé, esas tetas. ¿Quién era esa? Esas tetas gigantes que se le salen a usted. ¿Cuántos gramos se puso por teta? Es que me regué una teta de coca. Llévalo usted. ¡Corra, Griselda, que ya van a ser las 10:20! ¡Ya son las 10:20! ¡Ay, ya! ¡Ay, nos dio diarrea! Tenemos que ir al baño. ¡Diarrea! Griselda, ¿cuándo va a correr usted bien? Creo que es por acá. Griselda, ya, póngase. Venga, usted creo que sabe. Al final acá, mira. No sé si es izquierda o derecha. Ay, Griselda, es que yo no sé sumar. Cállese la boca. Vigile si viene alguien. Yo vigilo, usted saque todo. Voy a intentar sacar todo. Griselda, apúrese usted, estúpida. ¿Que la música que puse está tan mala? Ya es así. Griselda. Ya lo sacó. ¿Y qué? Porque hay una picota ahí. Yo la dejé ahí. No puedo mantenerla. Porrito. Listo. La membresía del Kim. Come pa' usted. La voy a comprar. Ay, sí, ya vamos. Coma así alguito. Griselda, ¿cuántas son? Son 10, creo. A ver, déjame ver en mis tetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, solamente 9. Le pasamos solamente la pistola a la más inteligente y ya. O sea, usted y yo. Usted y yo. Porque las otras ni una hacen. Porque con la mojojojo no hacemos ni 5. Ok, mire. Yo me voy a cambiar el peinado y dígale a las mamitas que vengan a las celdas porque les voy a entregar las pistolas algunas, sí, solamente algunas. ¿Qué están haciendo estas buenas locas? Ya vamos, llegamos. ¿Será que nos vamos a las celdas? Porque ya me cansé. Hágale. Vamos para allá.
Es que pega demasiado el sol por acá. ¿Y usted, la de pelito morado, qué? ¿Cómo se llama? Andrea. ¿Usted es malota o qué? No, no, no. Solo estoy un poco resfriada. Me eché botar el pollo, amigo, así. ¡Ah! Es decir, ¿verdad? Tómate resfriada. La que llega última es una zorra. Más fuerte, sí. No, si yo no voy a llegar última. Ah, son todas unas zorras. Ay, yo qué última no puede ser. No, usted qué última, yo no. Sí, mamita. Jessica, venga usted primero. Quiero que todas me hagan una fila afuera de mi celda. Una vigila en la puerta por si viene alguien. Yo vigilo. Vamos, Jessica, ven. Vengan para acá todas, es la 6. Jessica, para usted y para usted. Ahí está en el suelo, recójalo. A ver, córranse. Está bien entrando de a una. Córranse todas. No tengo limpa, mejor. ¿Lo puedo sacar? A ver. Sí, ya lo tengo. Que entre la... Deje de pelear, que ya nos vamos de aquí. La mojojojo. Pero mueva así que usa toda la puerta la mojojojo con ese pelo. Pasa, mojojojo. Pasa, mojojojo. Tienen que abrir las dos puertas para que salga. Aquí está. Córtate la chapa. No vaya a disparar al tiro, pues. Ay, qué buena risa. Que se corte ese pelo. Oye, ahora que estamos aquí las dos solas. ¿Qué pasa? Ya está, ¿no? Ay, ya. Abre la puerta, espera. Ay, perdón, ya. ¿Quién entra la otra? Pasa. Ya está acá. Aquí está en el suelo, sáquelo. Saque una. Sí, una de ella del lino, adivinen cuál. Ay, gracias, pan de huevo, te mando un besito. Y a la gente de TikTok, vénganse acá a Twitch, que está bueno el rol. Hoy se viene el escape. No, voy a salir para adentro, estúpida. Ay, cállate, idiota. Ya, sabe pelear. No se peleen, por favor. Sáquese ese pelo, usted. ¿Qué? ¿Crees que podamos escapar hoy día, entonces? Sí, ya nos vamos, pero póngase juiciosa para esto, que se pone muy loco usted. No, si yo estoy tranquila. ¿Cómo dice Lolo? ¿Qué te loca? ¿Y por qué están gritando usted? Venga para acá. Den, le pasaron pistola. Necesito que ustedes dos, cada uno agarre un poli. Es como con la animación compartida para algo de take. ¿Ustedes saben cuál es? Sí, sí. En mi mente está media Bugatti, no me aparece. Bueno, mojojo, tú serás la encargada de eso, tiene que salir mojojojo. Perfecto. Va a agarrar, claro. Usted agarra al viejo y lo amenaza. Si alguien hace algo, lo matamos. Okay. Mojojo, mira, como consejo, en tus músculos tú vas a encontrar en compartidos un músculo que se llama... Espérame. Sí. Se llama... A usted, creo que alguna de ustedes se escucha demasiado bajito, ¿para que lo arregle? Se llama Tech or Stage. Sí. Yes. Agárreme a mí, agárreme a mí para hacer la prueba. Ah, sí. Algo así. Eso es lo que usted va a mandar. Ya sabe. Y va a agarrar al viejo, porque ese va a ser nuestro rehén hasta que nosotras salgamos, ¿me entiende? Claro. Alguien de aquí falta con pistola. Hay alguien que falte. Yo. Venga, entonces usted. Estoy nerviosa, buena. Sin balas. ¿Usted tiene pistola? Sí. Ya, perfecto. Ya, todas tienen pistola, tenemos comida, agua. Aprovechen de comer y tomar agua. Coman y tomen agua. Alguna, quiere algo de comer para que estemos perfectas. No, yo no tengo. Y si quiere cambiar el pelo, teñírselo, cualquier cosa, ahora es el momento. ¿Alguna se quiere poner máscara igual allá en la habitación de atrás? Pueden ponerse. Sí, ¿dónde? Sí, yo voy a buscar una mascarita o algo. Y me la voy a esconder. Yo vigilo la puerta mientras. Apúrense. Póngase la máscara. Se tomaré. Me puse tensa, conche su madre, parce.
Pónganse lo primero que encuentre y ya nos vamos. Ah, yo también. Ahora sí, plata. Vámonos. Yo, Griselda, ay, en el piso para todas. Sí, voy a dejar plática acá en el piso también. Ya, o sea, aquí en 100 cada una. Ahí yo tengo. Estamos listos. Pero qué asusté. Ay, no, sí, ya me copia todo, mire. Ya, cámbiense. Ay, cámbiense ya, yo les miro la puerta. Griselda. Dígame. Si esto sale mal, usted sabe que usted y yo nos, pero, nos morimos acá. A las 10:40 se supone que nos vamos. Se suena la sirena esa. No se escúcheme supone... bien. ¿Qué? Primero vamos a descontar los policías que están cerca acá de la cocina. De la cocina vamos a correr por el ala norte hasta llegar a 9A. Y por ahí vamos a subir, ¿ok? Primero es matar y salir. Ay, Griselda, ya. Vamos, esperemos a todos y ya. Ay, mami, lo que estoy nerviosa. No, sí, yo confío en usted, yo confío en usted. Esas tetas me distraen, Griselda. No se podía poner algo más. Menos escotado. Siempre mostrando tetas usted. Apúrense ya y usted se pone la de coneja, Dios mío. Claro, real. Póngase una máscara usted y ya, déjese con el pelo. ¡Ay, ya! Ya, mojojojo para la weá. ¡Qué pesada! Ahora sí, vámonos. Ya, espérense 5 minutos y ya. Griselda, venga para acá para que contemos todo lo que vamos a hacer. Recontamos todo el plan y ya nos vamos. Espérenme un momento. Ya vamos, vamos. Hágame el favor y... Chicas, vengan todas para acá. 10 minutos. Todavía quedan 10 minutos. Miau. Miau, miau. Tenemos el plan repasado. Todas lo saben, ¿sí o qué? Necesito una zanahoria. Ay, ya cállense ustedes dos. Si esto sale mal, ustedes se van a poder ir acá. ¿Lo saben o qué? ¿En cuánto rato nos vamos? Yo la amenazo a usted. Cállese la boca. A ver. Cerda de mierda. Repasemos el plan. Ok. Ok. Miren. Entonces, chicas, lo que vamos a hacer es salir de este lugar, vamos a ir al patio, vamos a ver si en el ala sur, que es la parte donde está la comida, hay gente, lo vamos a matar. No vamos a pensar ni 2 segundos, policía que vemos, policía que bajamos. Luego de eso, vamos a correr al ala norte, ustedes me siguen a mí nomás y ya. Seguimos a la norte para descontar más policías. Vamos a subir por un tres. Luego de seguirme a mí, vamos a llegar a la puerta. Y en esa puerta nos vamos a estar esperando un auto y lo demás va a fluir. Ok. Okay. Misión de Mojojojo. Usted va a tener que ir a buscar ahora ya a ese señor y traerlo para acá. Apúrate. Porque lo vamos a tener de rehén. Vaya, corra para la radio. Le saca todo, le corta comunicación y se lo trae para acá. Y saques esa máscara que la van a pillar. Ay, sí, voy. Ok, nosotras no nos movemos aquí hasta que tengamos al viejo. A las 10:40 va a sonar una alerta de fuga, seguramente, que va a ser la señal. Esa alerta nos va a decir a nosotras que tenemos que salir de esta habitación. Voy a subir el volumen a la alerta para que la escuchen, porque va a sonar literalmente. Dígalo. ¿Puedo mear? Vaya a mear, vaya a vaya al tiro que yo también voy a ir. Yo, ¿ustedes saben? Ay, yo no sé. ¿Y ustedes bueno, están cómodos o qué? Vengo al tiro. ¿Lo tienen claro todo? Todo clarísimo. Sí, sí, sí. Como sí, la coneja claro, que soy. Ya, perfecto. Va a salir bien, ustedes tranquilas y después nos vamos para el Vanilla que vamos a estar allá. ¿Vamos a trabajar allá? Vamos a ser las jefas de toda la ciudad. Si aquí salimos o salimos. Si algo sale mal, igual nos metemos en un problema gigante, así que pónganse juiciosas para que esto funcione. Si sale mal, yo me veo un tiro. Yo no veo esta marca. Si salimos, tengo que hacer unas visitas muy importantes. Ay, me da miedo tú, weón. Yo reviso la puertica un segundo. Okay. Oye, ¿se dieron cuenta de quiénes faltan o lo están ignorando? Se demoran más de 5. Oye, gracias a la gentecita de TikTok. ¿Cómo están todos? ¿Lo tiene?
¡Chicas! Un baile árabe. ¡Chicas! ¡Ay, no! Que lo agarre, ¿por qué no lo agarra? ¿Por qué no la agarra? Estamos todos con máscara. Eso. Agárrelo, oficial, agárrelo. Le gusta oficial, dígame, le encanta. Ahí está estupiano, Sirvena. Páseme la radio y me pasa todas sus cositas y se pone acá en la esquina y se queda calladito si no me lo voy a matar ahora ya. Acepta. Agárrelo usted y quítele toda comunicación, se la corta ya. Rapidito, pues. Ay, le costó un poquito. Ya. A ver si me van pegando sus cositas. Chicas, algunas miren para allá, para la puerta. Quítenle todo lo que tenga. Entregue las cosas o si no, usted le va a ir demasiado mal. Hay que esperar a Griselda, así que usted se va a quedar calladito porque es lo que le conviene. ¿Me escuchó sí o qué? Porque no habla nada, ¿cree que le pegue un tiro en la rodilla o qué? Yo creo que no, sí quiere. No, pues yo estoy tranquilito, no me haga nada. Pues. Así no, me gusta no sé usted. Yo no voy a cuidar. Juicioso ahí porque si no, lo que le vamos a hacer no le conviene a usted. Por eso, pues, señorita, por eso estoy que calladito nomás, porque voy a decirle. Pues, ¿La revisaste? Cuidado pues con apoyarse sí, tanto atrás de ella porque algo va a sentir. Ay, solo placer. Pues, pero rara. De ladito. Rara. Un poquito más de ladito. Oiga, oficial, caminamos un ratito. ¿Y usted está soltero, casado, viudo, comprometido? No, yo soy casado. ¿Casado? Era casado. Bueno, lamento informarle que ya no. ¿Cómo que ya no? Así es. Porque ¿cómo ya no? Nos vamos a casar, sí. Yo voy a ser su esposa. ¿Le parece bien? ¿Y por qué le sonó el teléfono? No me diga que es usted. No, yo no manejo esas cuestiones, doña este. Ah, menos mal. No, y no, ¿cómo se lo puse? No lo dejé apuntar en la cabeza, espera un segundito. Chicas, algo le pasó a Griselda, tenemos que esperar. Así que cuidado, que si alguien llega, ustedes lo matan. Ok. Y estoy segura que van a entrar porque le cortamos todo. Puede ser fiel a mí y a su esposa. No, uno tiene que también no me gusten esas relaciones. Es que si no tiene cuidado, no va a salir de aquí, no va a ver a su esposa. Así que cuidado con las manos. No te gustan estas relaciones. Es que como tres son multitud, dicen. Ay, viejito, lindo. Ay, viejo cochino. ¿Cómo así que multitud? Chocolate. Apúntele a él. Saque la pistola y lo apunta ya. Ay, me encanta tu perfume, viejito. Es tan... Tiene como olor a árbol. Ocupo mi perfume, ocupo pino. Ay, pino. ¿Cómo así que pino? Ay, no puede ser que están llegando. Dispare nomás, somos más. Ay, ¿dónde está Griselda? ¡Ya, me arrasó! ¡Tiro! A ver, espere. Si ustedes entran o algo, lo matamos al de adentro, para que sepan, para que no entren para acá. A ver, páseme su radio porque yo voy a hablar con ellos. Si ellos entran, yo usted lo mato y se va a quedar sin familia. ¿Eso quiere usted? No. Gríteles que si ellos entran, lo matamos y ya. Ya, pero
pero acérqueme, acérqueme a la puerta. Acepto, acepto. Acepto. Dijese hablar como, dijese hablar como camión, no sé, hielo para allá. Ay, perdón. A ver, ¿qué ocurre acá? ¡No disparen! ¡No disparen! Ok, ok, ok. No disparen o lo matamos. ¿Dónde está Griselda? Avancen todas con cuidado. Para... Vaya para allá nomás. Yo estoy esperando a mi hermana, que no sé dónde está Griselda. La apuntan todos y ellos no van a poder hacer nada. Ay, Griselda, ¿dónde estás? ¿Se habrá desmayado o qué? ¡Griselda! Dios mío, ¿dónde está la Griselda? ¡Mamá, te amo! ¿Cómo le fue? Ay. Bueno, disparo. Dime, dime. Ay. Oficial, usted me encanta, sabía, ¿no? Enamorada de usted. Esperen acá, vengan para acá. Vayan un poquito para atrás, que hay que esperar un segundito. Se acerca un segundo y lo matamos ya. Tira para allá, tira para allá, no te acerques, tira para allá. Si salimos de aquí, es todo tuyo. Cuidado, que yo no le pienso disparo. ¡Un paso más y él se muere! Cuidado, que le pongo lo que disparó. ¿Cuántos son ustedes? ¡Son tres! ¡Para! ¡Te digo, chulo! ¡Párate! ¡No estoy jugando! ¡Esto no es un juego! ¿Ok? Oye, mojo, ¿por qué tú decís que te gusto tanto? ¿Cómo me haces esto? Ay, no, sí. Son cuatro. Hoy nos vamos a arrancar de aquí, nos vamos para siempre. Yo uno arriba. ¿De dónde? Pero no te preocupes, no te va a pasar nada, a no ser que tú quieras que pase algo. No. A ver, déjame hablar con mi compañero para que me dejen aquí, para que no me vayan contigo. Y ahora sí que viene mi mami. Ay, no lo sé, no lo sé. Bajen las armas, a disparo. Baja el arma. Ay, pobrecito usted. Baja el arma. Yo espero que ustedes no quieren que le pase nada a él. Baja el arma. Griselda, ya me estaba preocupando usted. Le disparamos a uno cada una. Griselda, espere, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Por acá, vamos. Acérquense por acá y sigan a Griselda todas, vengan para acá. Ay, al fin me voy de esta parte. ¡Apunte para atrás! No se me acerque porque yo le pego un tiro a usted. ¡Shitumare! Están disparando, están abriendo fuego. ¡Están disparando! ¡Disparen a matar nomás! ¡Trago la pala loca! Sigan a Griselda todas, corran un poquito. Vamos. Corran, manita, buen. No nos van a hacer nada si estamos con él, por eso súbalo primero, yo me voy al final. Que no le pase nada al guardia, porque si no estamos muertas. Que no le disparen. Derecho. ¡Ay, corran, chicas! ¡Al fin! ¡Libertad! ¡Avancen! ¡Ay! ¡Córrate, perra! ¡Cállense la boca! ¡Y avancen por acá! ¿Aquí para dónde? ¿Para dónde? ¿Derecho? ¡Ay, nos equivocamos! ¡Ay, Griselda! ¡Faltan algunas! ¿Faltan algunas? ¿Vamos todos o qué? Griselda, ¿qué mierda suena? ¡Ay! ¡Corran! La bajada era por allá. Griselda, ¿qué mierda le dije yo? ¿Por dónde íbamos a salir?
Es por acá. Mira, saltemos acá al techo. ¿Dónde están todas, chicas? Vengan todas por acá. Al techo. Ay, niñas. Puedes bajar. Salte. Viejo, usted salte o yo lo mato. Baje para acá. Dale, basta. Cuidado, mi familia. Mátalo. Es que si lo matamos, no tenemos cómo protegernos. Avance. No tengo más balas. Avance, tienes que para acá abajo. ¿Quién mató a mi viejo? Vamos por aquí. Ay, no, yo me pegué. Ay, fue puta, él me asustó. Corramos, ojo, ¿qué le pasa? Yo no la puedo cargar a usted, que parece un termotanque. ¿Por qué mataron a mi hijo? Ay, ya, vamos a estar bien. Súbanse, Jessica. Nos vamos a matar acá. ¿Es el cinturón? ¿Cinturón? ¿Con cuál se pone el cinturón? Ah, con la vela. Avancen. Dispara. Listo. Corre. Ay, no, yo no puedo creerlo. ¡Griselda! Cállense la boca y dispare, mierda. Con mi amigo no se van a meter, si le culeo. No tengo balas. Yo disparo, no se preocupe. Guarde para el aeropuerto. Guarde para el aeropuerto. Dale, apúrate. Maneje más rápido, métale más. Más rápido. Vamos, lo queda. Se muere ese. Para. Otro fuera. Si tiene más balas, es momento de dármelas. Es que yo no sé por qué no puedo sacar el arma. Usted dispare. Es que no tengo. Dame balas si tienes. Pues se logró. Tuve miedo. Yo estoy saltando de alegría. Me veo con unas caipiriñas ahí en Brasil tomándolas. ¿Estamos todas o falta alguien? No lo sé. ¡Ay, la china! No, yo no, gonorrea, para el auto. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a parar? No, es que yo tengo que parar. Yo tengo que volverme por mi china. ¿Cómo la voy a dejar ahí? Ay, no, es que esta me va a matar. ¿Cómo así que china, Griselda? Mi china. La rusa, la china, todas. Ojo, pásenme balas, que no me quedan. No, más balas, mi amor. Revisa la bandera. Revisa la guantera. Es que son demasiados policías, Griselda. Son ahí cuatro la guantera, carros. Ahí la guantera. Y apenas se bajen ustedes, disparan. Ay, Dios mío. No, tengo 17 balas, tengo que guardarlas. Guárdalas para después. Sí. Ay, dale, no. Dale, apúrate, más rápido. No, ay, ya le pinché ruedas a uno, le pinché las ruedas al otro. Ay, es que yo soy tan buena para esto. Eres buena para bala, ¿eh? Es como que naciste para disparar. Yo nací para disparar. ¿Cuánto falta para que lleguemos al aeropuerto ya? No lo sé, mi amor. Está demasiado cerca. Pínchele ruedas y ya. No, yo le pinché rueditas al otro. Mira, este también le va a pinchar. Mira cómo le pincho ruedas a esos mamabichos. Ya, porque no puedo ir para más. Adelante, ¿cómo van? ¿Van bien o qué? ¡Ay, no! Ay, no. ¿Por qué pregunté? Ay, no. ¡Ay! Sí, bájense. Es que yo me voy a matar. Arriba. También, ¡no, también. Griselda! ¡Suba allá! Arriba. Sí, ya voy. Vamos arriba. Griselda, es que yo me desangro si yo me... Cinturón. ¿Cómo así que hay un helicóptero arriba? Yo escuché. Ay, no. Sí, pero está por allá. Hay dos, hay unos. Creo que nos pincharon arma en el carro. No, no se preocupe, sí. Mientras el carro pueda avanzar, todo bien. Sí, tenemos cuatro ruedas más. Cinco. ¿Y ese poli qué hace acá? No se preocupe, ya le pinché ruedas, mire. Mira, listo, ahí se fue. Ay, es que yo soy tan... Griselda, nos pincharon la rueda del carro. Pero tranquila. Tranquila, mamita, que todo va a estar bien. No se preocupe usted, que todo va a estar bien.
Avance nomás, chofer, que con la rueda pinchada avanzamos igual. ¿Será que es demasiado peso para que se baje la Griselda? Ay, cállese la boca, que usted es la que va atrás. Con la cara y no sé qué. ¿Qué estás orando, no? Aquí ya nos fuimos, ya nos fuimos, ya veo la... Ay, nos queda un auto más y ya estamos. Ay, avance, 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 avance. Puro auto. Ahí le vamos a dejar ese. Ay, Griselda, creo que está saliendo todo bien. Sí. Y avancemos nomás. Ay, ¿y este como ¿Y este carro qué? Ya ahí le pinché la rueda. Pinchale, pinchale. Mejor me cargo a la vieja. Griselda, tengo el corazón a mil. Yo se Ay, lo yo prometo. También, mamita, pero sigamos nomás. No sé a dónde vamos a llegar ahora. Dios pero... mío, Griselda. Yo pero... creo que vamos a tener que correr un poco más allá. No sé. ¡Ahí viene el helicóptero! ¡Uno arriba, arriba! Ay, yo no lo veo. Yo no veo, ¿dónde está? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí arriba. A dispararle. ¿Dónde está? Que yo no lo veo. Arriba, a la derecha. Arriba, a la derecha. ¡Ay! ¡Dios mío, Griselda! Es que son demasiados puestos. Cállese la boca y hay que ponerme nerviosa. Ay, es que ese carro va tan lento como a 10 que 90 por hora, Dios mío. Tranquila, tranquila. Si pero, no mira usted lado bueno que ya estamos afuera y eso es un paso más. Cualquier cosa, cada una sale corriendo para un lado diferente y... No, mamita, vamos a seguir el plan, estar todas juntas. Si nos separamos... ¡Pero ese carro qué! ¡Cuidado! ¡Ese carro qué! ¡Ay, Dios mío, Griselda! ¡Ay, Dios! Tranquila. Avance nomás, no se preocupe. Y yo le pincho restos con orreas. Ay, ¿dónde vamos a ir? Dios mío. Usted por si acaso no tiene una metralleta o algo que yo pueda disparar al helicóptero. Que me la deje en la guantera. ¿Cómo así que metralleta, no, Griselda? ¿Cree que somos qué? ¡Ay, mira el helicóptero! ¡Ay, no! Aquí nos vamos. ¡Oh, my God! ¡Qué chimba! ¡It's amazing! ¡Váyanse ya la mierda! ¡Yo me voy! No, es que yo de aquí me salgo. ¡Fue puta! ¿Por qué siempre me quedo fuera? Es que yo estoy herida, Griselda. ¡Córranse con orreas de mierda! Vayan subiendo. ¡Mojojo, sube! Sí, tía. ¡Súbanse ya todas! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Me da miedo el helicóptero, chicas! Cierra los ojos y no mires para ningún lado. ¡Chicas! ¿Cuántos puris hago? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién mierda se está manejando esto? Ay, yo no sé. Ay, ¿por qué no cierra la ventana? ¿Quién es este caballero? ¡Cierra la ventana, por favor! ¿Cómo la va a cerrar? Voy yo aquí. ¿Cómo la va a cerrar? ¿A dónde nos lleva ahora? Estamos todas o falta alguien. Sigue el helicóptero. Ya, ahí te vamos a agarrar por favor, aquí. El helicóptero. Claro que sí. Yo le estoy disparando. Uy, puta, yo no tengo bala. ¡Ay, libertad! Mira, no me ¡Ay, estamos libres! ¡Se logró! ¡El fin, el fin! Mira esa porquería allá abajo. Lo primero que quiero hacer... Agarrando. Alguna que quiera devolver si se tire. Escúchenme ya, falta una. ¿Cómo la, así? La otra de pelito rosado no está. Sí. ¡Ay, no! ¡Se la atraparon ya! ¡No, Tusi! No. ¡La perdimos! ¡Pobre Tusi!
Ay, no. ¿Pero y dónde está? Chicas, lo primero que voy a hacer es un papucho y tenerlo en la cama encerrado. ¿Pero qué mierda sabe usted? No, hablando. Era un papucho. Ah, solo piensa en sexo. ¿Qué papucho? En sí, dijo... estuve 15 años en la cárcel. ¿Pero qué le pasa a la otra? Bueno, si usted dijo al viejo atrás, ni siquiera se lo quiso traer al pobre hierro. ¿Quién ese. Mató a mi viejo? Todo meado estaba. Dígame, ¿quién el mató a mi viejo? El está abajo, Es que yo siento que mi corazón se va a escapar. Está abajo, abajo, a la derecha. Sí, a la derecha. Y siguen los... Ay, Dios mío, está para allá. ¿Y dónde está? Oh, vale, la otra se perdió. Oye, faltan dos. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¡Ay, la china no estaba! No, la china se me quedó. La china la perdimos. Es que ella estaba en aislamiento cuando nosotras salimos. Pero hay que volver por ella. Sí o sí, yo armo un plan de rescate a ella. Ay, parce, ¿cómo así? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ay, yo no sé qué vamos a hacer, Jessica, pero ya estamos aquí afuera. Ay, sí, ya estamos libres. Desde acá afuera vamos a maquinear todo. ¡Se logró! Se logró el escape. Tuve miedo, weón, de que saliera mal. Hoy éramos como 70 personas en TikTok. La gentecita de TikTok, vénganse acá al canal de Twitch. Ahora sí que se viene bueno el rol. Está bueno. Está bueno, bueno, bueno. Salió épico, épico. Gracias al server. A un lugar seguro. ¿Y dónde es ese lugar? Afírmense, por favor. Hable más fuerte, gonorrea, que no lo escucho. Que se afirmen. Claro que sí, que me afirmo. Agárrense, ¿sí, personas? ¿Y ese agárrense lugar? De las manos. Y ese lugar seguro es su cama, supongo. Ay, basta, por favor. Ay, mojo, jo, jo. Tan sucio usted, tan boa usted que no se calla más. ¿A dónde nos lleva? Vaya a dormir nomás, bebé, de, oh, a su mojo, pega. Mojo. ¿De qué quiere contigo? Le salió. Uy, papucho. Por fin te salió. Ese no es el primo mío. ¿Dónde está? Okay. Abajo, está abajo. Abajo, la limusina. La izquierda. Ay, no veo nada. Ahora sí, váyanse, nena. Tengan un buen día, que señoritas. Muchas gracias. Gracias. El mejor transporte. Ay, yo no puedo más con... Mi primo. Muy gracias. Mira, ¿qué es esta bobada que está acá? Tanta gente. Estamos... A ver, se me va calmando que estas son las peladitas que nos ayudaron a salir. Ah, no me diga, primita, que... Oh, por Dios, no puede ser que yo nada más la iba a rescatar a ustedes dos. Bueno, somos bueno, más. Ahora somos un club de mujeres que vamos a estar con usted. Así que póngase contentito que le traigo, mija, de todo. Usted me va a venir a respetar a mí porque yo toda la cosa que tuve que mover para poder sacarla más encima, yo tuve que llamar a su hermano Joaquín y recibí unos balazos de ustedes. ¿Cómo es eso? Ay, sí, yo sé. Disculpe. ¿Y a dónde es el Joaquín? No, ay, pues se quedó allá peleando para que usted ay, salga. Dios mío, no, rea, subámonos ya y nos vamos a algún lugar. ¿Usted qué tiene por aquí? Ah, mija, a ver, usted se me va callando y ya me van cerrando la boquita, que tengo a todas acá las peladitas acá que no sé qué hacer con ellas. Dígame usted. Pero si ellas nos van a ayudar, no sea tan malo con nosotros. Bueno, mija, ya me calmo, pero dice que todo, ojalá no hayan matado a ni un policía. No, ¿cómo se le ocurre a usted que, verdad, que no pasó eso? Yo maté como cinco. No pasó eso, Griselda. Más de uno siempre. Ay, yo me voy adelante. No, tú no te vas adelante. Dale, perra. Maldita. Hola. Ahí siéntense las piernas las que no pueden... Tómenlas ya. Una que pueda tomar a otra. No caigo, po. Bueno, po. Que alguien la tome, que alguien la tome. Ay, Dios mío, la plata que me va a costar esto, no lo puedo creer. Ay, primo, qué plata, si la vamos a recuperar ya. Ah, sí, pues ya gasté todos mis recursos en solamente sacarla. A ver, primo, cuénteme un poquito usted qué está haciendo últimamente en sus negocios. Ay, ay, espera. Baja. Tómame. Cargar. Cargar. Oye. Cargar. ¿Cómo te llamas? Eso es. Gracias. Mira, acá todas se me callan. Y voy a hablar con Griselda. ¿Qué quieres saber? Dígame.
Primo, yo quiero saber usted qué está haciendo últimamente en los negocios, porque yo y Jessica queremos meternos con usted en los negocios. Usted sabe cómo yo y ella trabajamos. Yo vine acá a esta ciudad. Usted sabe que yo vendo armas. Ah, mierda. Ay, de manejo sí, tanto no sabe. No, creo que no. Ah, no sé, porque una vez yo me acuerdo que estaba con una peladita colombiana y no manejaba tan bien, no sé. A ver, escúcheme un momentico, primo. También necesitamos cambiarnos ropa, poner unas pelucas. Y ya vamos para allá, le tengo una casita para ustedes. Ay, qué lindo. ¿Una casita? ¿Cómo así? ¿Dónde? Sí, una casita en la playa que se van a quedar ahí escondidicas y no sé cómo le van a hacer para organizarse todas. Bueno, ahí nos vamos a organizar. Y usted, me acuerdo que me dijo que tenía un local. ¿Cómo se llamaba su local? Ah, pues es un emprendimiento que está por ahí, pero ya que quedé en deuda con todos por andar rescatándolo a usted, lo van a tener que administrar. Ah, ¿cómo así? ¿Qué local es? ¿Cómo se llama? ¿Y qué se trata? Que tengo por ahí que hay que remodelar ya. Ah, bueno, muchachas, entonces a mover el culito, porque todas se van a poner a trabajar en eso. Tienen que pagar su cuota con el primo. Griselda, usted no entiende la gravedad de la situación. Usted vive en un mundo de fantasía, Dios mío. Yo sí entiendo la gravedad de la situación. ¿Cómo usted así? Está hablando así nada más, así como si esto no hubiese sido nada. Primo, usted si yo se va a tener que poner a chambear, usted sabe lo que es eso. Es que yo estoy en shock todavía. Yo no puedo creer que estamos afuera. Eso es lo que me pasa. Primo, si ellas son buenas, usted confía en nosotras, ellas van a trabajar. ¿Verdad que sí? Digan algo, boas. Bueno, pues y usted, Jessica, ¿cómo está? Igual y me caí por allá, pero andamos aquí. Ah, bueno, pues bueno, gracias y a Dios que están todos bien. Bueno, aunque nos faltaron dos. ¿O no? ¿Cómo así? Están. Nos faltó una que se quedó por ahí, un latusi. Ay, los policías andan por ahí. Lleguemos luego, no pasa nada. No va a pasar nada, Griselda. Ay, no, es que yo no me quiero ir todavía más para allá porque yo maté igual a unos polis. ¿Cómo así, Griselda? Usted no mató ningún policía, Griselda. ¿Cómo así que mataron a un policía? Es que yo no sé a qué le di. Si usted no le dio a nadie porque yo la di, Griselda, usted no mató a ningún policía. Ay, no puede ser. Que... Yo la miré. Mira, el lado bueno de todas las cosas es que se fugaron todas. Y por ahí ya va a ser más trámite que si se hubiesen fugado las dos. Primo, nadie le disparó a ningún policía. Usted tranquilo que no va a pasar nada. No, yo estoy bien nervioso porque dejé a su hermanico por allá tirado con la montonera de policías que estaban allá. Sí, yo sé. Capaz si algún disparo en la rodilla, pero matar, ¿cómo así que matar no fue? ¿Verdad, Griselda? Ay, yo no sé, Jessica, yo no sé a qué le di. Usted no le dio nada, Griselda. A un árbol. Mira, que por los nervios o algo así. Tranquilo, primo, que va a salir todo perfecto, ya son full trabajadoras. Claro. Pero que sí. Óigame, ¿y dónde sacamos la ropita, las pelucas? Ah, pues y allá eso? Tienen su armario y pues ahí van a ver qué tal. Ah, perfecto. ¿Eso acá qué es? ¡Mierda! Cállese, mala. Cállese la boca, que ahí este no perdona nada. Apunte y dispara nomás. Ay, Dios mío. Apúrense, que nadie nos vea. Suban ya. Vengan para acá. Aquí nos vamos a quedar. Y vamos a dormir todas acá. Una televisión. Bueno, amiga, esto es lo único que le puedo dar por ahora, porque ya estoy con las gestiones del otro, bueno, mi otro centro creativo, pues, pero por ahora se tienen que quedar acá, por favor. Sí, no se preocupe. Mantengan el perfil bajo. Claro que sí. Esto nomás. Claro que sí, aquí vamos a conversar, vamos a hablar esto nomás. Sobre... No, pues, que tranquilo, ella es bromista. Mire, un cuadro acá de usted. No sabe lo que hizo. Ay, que me veo linda. Está un poco senil. Nosotras vamos a hablar ahora de lo que vamos a hacer. Yo lo voy a estar llamando a usted, así que deme su número ahora. Deme su número, porque yo lo voy a llamar a usted. Ella tiene mi número, acuérdese. ¿A dónde Luis está? Santana. Luis Santana, ¿verdad? Aquí está. Gracias, primo, por todo. Sí, muchas gracias. Yo le prometo a usted que no lo vamos a decepcionar con ellas.
También se da ropa que ya le voy a dejar algunos auticos de bajo perfil para que se puedan movilizar en la ciudad, pero por favor, cámbiense de ropa. Cámbiense esa mierda, báñense y que estén bien, nada más. Nada más agradezco a Dios que no salió nada mal, pero bueno, la familia es lo primero. Sí, yo sé. La familia es lo primero y nosotros somos su única familia en este momento. Así que muchas gracias a usted. Y se ve bien linda la foto de graduación ahí. No lo vamos a decepcionar, primo. Nos vestimos y nos vamos para allá a trabajar desde ahora ya. Es lo que usted necesita. Ya vayan a ver el lugar, lo examinan y pues... Bueno, cámbiense de ropa y yo las llevo para allá. ¿Cómo que se llama este local? Se llama Vanilla Unicorn. Vanilla Unicorn, ok. ¿Dónde nos cambiamos la ropita? ¿Pero qué está haciendo? Ay, esta tipa. Ay, yo no sé dónde se cambia eso. Ya que... No, es que... Tenemos que ir para la tienda, yo creo. Tengo que... Tienen que decirme y yo les paso el guardarropa. Entiendo. Ok, yo me voy a pasar primero a cambiar acá. Ay, Dios mío. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Todo bien? Me asustada. ¿Y usted está nerviosa o qué? ¿Por qué está tan callada? Me tiene nerviosa usted. Las dos no hablan nada, me tienen preocupada. Un segundo que estoy pensando. Estoy media dolorida. Sí, yo también, casi me maté allá saltando. Yo lo quiero. A ver si le ayudo para que se sienta mejor. Tómese alguna agüita o algo. Primo, ¿será que podemos sacar? Que está de todo. Agüita temático. ¿Podemos sacar alguna agüita o algo? Agüitemático. Sí, dale nomás. Ay, me duele mi pierna, me dispararon en la pierna. ¿Le gustó el rol, weón? Me encantó. Quedé pero así encantada. Y me encanta hacer weas distintas en rol. Siempre es como un desafío que agarre vuelo y que a la gente le guste, pero cuando ya agarra vuelo, ¡pum! Como que es un desafío nuevo para mí hacer una serie de rol, así que estoy contenta que les guste. ¿Les gustó? ¿Les encantó? ¿Más o menos? ¿Poquito? ¿Lo encontraron épico? ¿No tan épico? ¿Qué? Respóndanme ahora ya o corto stream, concha su madre. Si quieren el guardarropa, me lo piden nada más. Yo por favor. También se ya ustedes mientras. Ya, mija, póngase ahí que le voy a poner el guardarropa. Ya, perfecto. Yo acá, por favor. ¡Ay, qué bueno que les gustó, mi bebés! Gracias. ¿Qué más le falta el guardarropa? Yo ya tenía mi ropita lista. Griselda, ¿es usted? Claro que soy yo. Póngase la peluca. Ay, es que yo no me puse peluca. Ay, usted tiene que cambiarse todo. Dígale al Nocle, el armario. Cámbiese todo. ¿Cómo va a salir así? Ay, ya. Si tiene que ser lo menos parecido a usted. ¿Cómo está? Recuerden ponerse alguna peluca para que pasemos desapercibidas. Es obligación. Ay, yo lo mismo le digo a Griselda y me dice que sí. Ay, tío. ¿Será que usted me pasa de nuevo para cambiarme la ropica? Sí, pues nada, me lo pide. Ay, ¿será delito comerse a un primo? Yo pregunto. Acuérdense que el pelo es el 288. ¿Será tan terrible comerse a un primo que... ¿O no es tan terrible? Es broma, obviamente. Tontos. Pero nos vamos a poner. No, lo digo por el rol, no por mí. Yo ya estoy lista. A ver cómo están, que se ven lindas. Muy bien. Vamos apurándonos, chicas. Ay, Griselda, si ya vamos. Que tenemos que ya... Se ven muy lindas. ¿Dónde me puedo cambiar de ropa? Venga para acá. Primo, ¿le puedo dar el armario aquí a la mujer esta? Sí, para allá, para un lugar. Ay, ¿me puede dar el armario a mí también? Sí, pues. Capaz, ¿y este qué pare... ¿Qué piensan? Se ven muy lindas. Recuerden ponerse otra peluca, otro pelo. Obligación. No pueden parecer ustedes. Griselda, ¿qué piensa este?
A ver, déjeme ver. Se ve muy, muy hermosa. Yo le cambiaría la peluca así, le pondría otro color de pelo por mientras. Después ya se pone el suyo. Ay, Griselda. Dice, ay, es que so amazing. ¿Usted cree que negro o pelirrojo? No, negro se ve bastante linda. Pelirrojo también. Las morenas les queda bien el pelirrojo. No cree que me ponga pelirroja porque usted está pelirroja. Póngase pelirroja nomás. De que yo no la conozco a usted. Usted es mi hermana y pequeña. Así que se calle la boca y me hace caso a mí. Bueno, ya me pongo el pelo negro, cállese. Pero no sé qué ponerme, mira. Póngase el pelo rojo. Ese me gusta, se le ve bien lindo. ¿Y será que me pongo este fleco? Ay, se ve bastante linda, me gusta. ¿La chasquilla, vamos, sí? Vamos, chica, apurándose. Sáquese la mascarita. Se ponen unos lentecitos y otro pelito. Ok. ¿Y así? ¿O rojo? Vayan cambiándose el pelito, la mascarita. O sea, la mascarita se la sacan. Siento que este le queda re bien. Pero usted es como la... ¿Y usted tiene dinero? Mitad. Creo que no. ¿Así o rojo? Sí, yo tengo. Póngase otros brazos. ¿Está bien, eh? Ella es la mojojojo. Ay, ¿qué pasó, primo? No, es que me confundí, perdón. Señorita, no caballero, respétela. Póngase los pantalones 15. Hágame caso. No, el caballero habla de su... Yo la voy a ayudar un momento. Este. Póngase los pantalones 15. Pantalones 15. Este rojo, ¿verdad? Sí, no, quedó, pero muy perra. Lo único malo es el color del cuello, que como que no... Como que a veces se nota mucho la diferencia. No, no se ponga chales. ¿Me puedes pasar de nuevo para cambiarme? Es que no me convence el pelo. Sí, esperemos un segundito. ¿Ahí mejor o no? Ya, y los brazos, póngase los 300. A ver si... No, se ve muy perra. Vaya buscando ahí algo que le quede. Más atrás. O sea, es muy perra la Jessica. Mira, ¿qué pasó? Ahí le transferí unos varos para que usted se pueda comprar un auto y así. Ay, gracias, primo, tan atento usted. Mira, después le voy a poder acá lo que viene siendo el refri, pues ya para que se puedan cambiar de ropa normal. Ya, perfecto. Ya, pues. Gracias por todo, si yo... Espero que ya se estén listas y ya nos vamos. Cuando estén listas, me avisan, yo voy a estar afuera, voy a arreglar el carro que está hecho mierda. Ya, perfecto. Se ve muy perra, concha su madre. ¿Qué personaje más perra? ¿O no? ¿Les gustó? ¿Quieren que tenga pololo o no? ¡Ay, me está gustando el rol! ¡Me está encantando! Y un besito para el chat. Oh, está buena, ¿eh? Listo. ¿Cómo quedé? Mire qué linda. Quedó perfecta. Cámbiese. Y el rojo te queda, ¿eh? Sí, yo también creo que me queda bastante bien. ¿Y ese culo de dónde lo sacó usted? Lo que esconde el uniforme. Puede ser rosado. Uh-huh. El pelo, le aconsejo que se ponga el pelo de color rubio. Así le hacemos una alusión a las milagros. Póngaselo rubio. Yo la estoy escuchando, Griselda. Dios mío. El pelo rubio. Dios mío, ¿qué hace esta mujer? Ay, es que todo es tan complicado. Ay, ya tranquila, si va a estar todo bien. Póngase rubiecita. Ya, bien rubiecita. Y se pone unos lentes. Ay, pues ponga el color más amarillo. El color más amarillo. Ay, pero eso es café, tan daltónica que me salió usted. No, y ese pelo no se lo ponga. Póngase otro. El Pepe. Ay, Dios. No, otro. Yo le digo cuál. El 50, sí, póngase el 50. Sí, ese. Y se pone el pelo de otro color también. Y unos lentes. ¡Ay, parece Barbie! Póngase los lentes 50, creo. O 51. Para que se parezca más. ¡Complicando! ¿Por qué? Y sáquese ese pañuelo de mierda. Ay, ¿y qué mierda está delante mío? Yo.
No, la otra, pero... la de negro, negro ay, con... Griselda, esos lentes le quedan demasiado bien a usted. Es que tiene unas pistolitas. Póngase unos lentes. Yo le digo cuáles. Siga buscando. Siga buscando. Siga buscando. Ay, ya sí tampoco vamos a Miss Universo. Apúrese ya. Ay, déjela. Y esos zapatos blancos. ¿Qué piensa usted? Déjela. Otros, otros. Otros no. Esos no. No, no, no. Dios. Espere. Vamos lento. Lentito. Sigo buscando. Griselda, no se vaya a enamorar de ella ahora que usted estaba con la china. No, no, no. Siga buscando. Tú eres Gemma. ¿Y por qué usted le tira un beso? Por ahí viene. Dije de tirarme besos, que también le tira a usted. Ay, ya, ponte esos, sí. Eso. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. El pantalón de bufanda y cadena, cámbiatelo. Ponte uno rosado. Póngase el cintillo. Pero sale este cintillo. Con información. No veo. Ay, ya. Yo me voy para allá mejor. ¿Cuánto les falta? Estamos listas. Ya vengo para acá. Tenemos que ir a trabajar ya. Perfecto. Ya, Felipe. Es muy linda. Tratemos de no parecer tan de calle. Nos ponemos más señoritas o algo así. Ay, me salió hasta foto. Ya nos vamos. Niñas. Ahora nos vamos. Vamos a bajar. Identidades. Se las voy a entregar ahora mismo. Ok. Pónganse acá en la mesa, les voy a dejar su nueva identidad. Ustedes van a leer el nombre, ustedes mismas leen su nombre, ¿ok? Ok. Ya vamos a tener otro nombre entonces, Griselda. A ver. Ay, Dios mío. ¿Qué nombre nos ponemos, chiquillo? Ayúdenme en el chat. Ahí está, vayan sacando su identidad. A mí me tocó. A ver. Ay, pero este nombre de mierda que me ha tocado. ¿Cómo nos ponemos? Un apodo. Ay, ni cómo me llamo. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Kendall. ¿Cómo así que Kendall? Me llamo Kendall. Kendall. Sí. ¿Por qué la mía dice Nacho Vidal? Me llamo Kendall. ¿Cómo así que Nacho Vidal? Sí, dice Nacho Vidal. Póngase otro. A ver. Ay, yo dejé varias. Usted es cosa que le ponga la foto. ¿Vanessa? Ya, apúrese que tenemos que irnos. Ya, vamos para allá. Apúrese, mi amor. Miller. Nos vamos. Yo soy Bichota. Kira. Vamos saliendo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Kendall. Mi tato, permiso. ¿Usted cómo se llama? Iba la reina. Yo lo estoy revisando todavía con mi mente. Ya nos vamos. Cerró la puerta. Sí, él... Voy a cerrar la puerta. ¡Ya vamos! Dejen de besarse acá, ya nos vamos, estamos listas. Falta Emma. ¿Mía? Carol, ya vamos para allá. Estaba bebiendo de la champaña. Es que se llama Jessica. No dejé nada sucio, tranquilo. Vamos para allá. Yo voy a cerrar la puerta. Ay, primo, usted sabe que cuando siempre estábamos en los cumpleaños, yo era la que manchaba todo. Es que pongamos como un apodo así como bonito, así como... No me dieron identificarse a mí. No se preocupe, se la tiene que medio inventar. Claro, él tiene un nombre. Se llama Luis Santana. Oye, Chanel podría ser. ¿Y quién me tomó a mí? Por favor. Yo. Yuhu. Usted no me diga nada a mí. Gracias. ¿Por qué está tan enojado, primo? Ay, ya. ¿Qué? Ah, no estoy enojado, nada más que... Hay alguien que tiene que tomar a la ay, a la nena. Venga para acá. Qué pesado. Que una se baje, por favor, y que la pueda tomar acá. La sí, Jessica. yo la tomé. Ay, me bajé. No, bueno. ¿La diabla? Ya están todos ya. En el carro. Sí, estamos todas. Daniela, me dicen, Fran. Vamos para qué linda se ve, qué linda se ve adelante usted. Mojo. Ay, gracias. ¿Y cuál era su nombre nuevo? Pepa. Ah, qué linda se ve, Pepa.
Gracias. Uy. Con... Ay, con mi primo, así linda pareja los dos. Ay, ya cállese. Sí, excelente con tu primo. Bien, muy lindos, parece una familia feliz. Ay, qué gonorrea la Griselda, Dios mío. Escúchenme, niña, que si nos paran los policías, ustedes se bajan tranquilamente, le entregan su identificación y ya. Usted se llama Kendall cualquier cosa, nada más. O sea, no Kendall, sino que es un hombre que le pase. Ya, perfecto, sí, yo ya lo pensé. ¿Cómo va a ser? Es que no sé. Tengo Debo... Ay, ¿cómo allí? ¿Por qué me hace burla usted? Sí, ya, ya sé con qué intenciones anda usted, la Peppa Pig del frente. Oh. A ver, tú no me hablas así, última vez, ¿ok? Bueno, mejor y no le digo nada a usted. ¿Y sabe lo que va a tener que hacer Peppa? Ser prostituta. ¿Yo? No. Sí. Acá todas van a acatar las reglas, porque si no, la primera que no quiera hacerlo se va. Así de simple. Ay, miren qué pasó. Respetémoslos. Tranquila, no se preocupe. Esté relajadita, que si no está relajadita, todo va a salir mal. ¿Se cayó alguien? Ay, no. No, no, no. Ay, ay, es que pasa la poli, a mí me da algo, Griselda. Tranquilos, ay, ¿por qué no va a pasar policía? Nada. ¿Por qué? Si no has hecho nada. ¿Cómo quieres esto? Que no haya policía si vamos a escapar de la ciudad, ay, de la cárcel. Verdad, tenés razón. Es obvio que andan policías por todos lados. Sí, yo sé. ¿Cómo mira ese, un pololo para la China. Ay, la pobre China. ¿Cómo que un pololo para la China? Mira, otro chino. Cállese la boca, que la China no va a tener ningún pololo. Ya, mira, pase por acá. Ay, ayuda, que no me puedo bajar. cargar de nuevo. Ay, la Griselda se los ha por la China. Yo no puedo creerlo, Griselda. Muévete, Peppa. Ay, no puedo pasar. Ay, es que no tengo fuerza. Abran las tres puertas para que pase el culo de la Peppa. Emma. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ahí está. Buena. Ay, está muy lindo. A ver, vamos a verlo. Ay, este loca. ¿Será que me puedo poner una música? Póngase lo que quiera. Y aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar prostituyendo, ¿no? Ay, Griselda. Parece loca que usted también va a putear. Yo no voy a putear, yo voy a mandar, Griselda. Ay, no, usted también va a putear. Igual es que todas estas. Nosotras ya no hacemos eso. Y esta oficina toda horrible, Griselda. Ay, cállese la boca, que es lo único que tenemos. ¿Prefiere estar en la calle o estar acá? Usted me dice. ¿Por qué no nos tomamos una copita de vino y celebramos esto? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué me dicen? Sí. Sí, vino. Sí. ¿Dónde están los vinos? Ay, no sé, Peppa. No sé dónde están ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Celebremos un poquito! ¡Ay, ya, ay, no sea pesada! ¡Ay, ay! ¡Celebremos, sí, hermana! Sí, ¡usted va! Sí. ¡Venga para acá! ¡Cuidado que usted lo les gana, se me pega! ¡Ay, no! ¡Tómense algo! Porque con esas caras largas... ¡Ay! ¡Ay! Sí. Ay. ¡Hay que festejar! Primo, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan enojado? Si yo sé... Ellas son... Vamos a hacer lo siguiente. ¿Será que todas se presentan para que mi primo las conozca y todo eso? Hermano, o sea, prima, ¿sabe qué? Dice que yo no sé qué hicieron en la cárcel. Yo no sé cómo agarraron tanta confianza, pero espero que no la caigan. ¿Y qué le pasa a la otra que se está meando? Ay, ella está tan contenta. Necesito música, bailar, disfrutar. Quiere música. Relajar. ¿Qué mierda le pasa a usted? Pongamos una música ahí. Todo está bien. Nada va a salir mal. Chicas, salió de la cárcel y se mojó. Háganme el favor y se presentan cada una para que haya más confianza, el tema de los nombres. Yo primero. Ya presente ese amor. A ver, yo soy Rebeca, ¿me puedes decir Kira? La Kira. Y eso. Mucho gusto, por si acaso. Kira. La de pelito negro. Yo soy Emma, ¿me puedes decir Reina? Hola, Reina. Oh, perfecto. Mucho gusto, Reina.
La otra de Pilito Café, que no deja de botar. Yo meado. No sé qué está, está meando qué. Yo creo que usted debería cancelar eso, por favor. Algo así como no reload algo, reload algo, capaz y la ayuda. Es que no puedo hablar porque se está mojando la boca. Yo me llamo Pía. No, usted decirme? Se llama Pía. Sí, sí. Puede decirme. Mucho gusto, Pía. Puede decirme Maite. Ah, ok. ¿La de pelo rosado? Yo me llamo Gabriela Sanders. Gabriela, ¿cuánto? Sanders, dime Gabi. Ah, ok. Gabi, Gabriela. Tiene un apellido medio raro. Sí, sí. Pero con reloj de esquina, a ver si le funciona. Se escuchó hasta acá. Ay, disculpe. No lo puedo creer. Boa. Bueno. Te sigue tomando. Yo sigo tomando y no. Venga, porque para acá. Yo estuve varios meses allá adentro. Y ¡ay, usted me asustó! Ay, yo la veo mal. Ponga fix props, sí. Algo así. Ay, como botando líquido. ¿Pero qué mierdas le pasa a usted? ¿De qué mierda le pasa? Veo un hombre y se vuelve loca. ¿Y usted qué se cree acá fumando? ¿Sí? Que no, yo la veo igual de no, rara. No. Pero yo no me veo nada. Mire mis ojitos arriba. Yo creo que va a tener que cerrar ojos. ¿Y usted qué le pasa? ¿Por qué está así? Estoy fumando cigarro acá afuera un rato. Estoy estresada. ¿Estás en mojón? Esta situación me estresa. Parezco un grifo. ¿Cómo? Dame uno. Ay, sácalo de mi bolsillo. Sácalo de mi bolsillo, le tira. Griselda, ¿qué hace usted? ¿Puedo bailar? No. Griselda, tenemos que organizar esta mierda ya. ¡Baila, baila! Griselda, o sea, ¿cómo la llamo yo a usted? ¿Algo así de Kendall? Yo no sé qué usted me está diciendo, dígame. ¿Cómo quiere que yo la llame usted? ¿Cuál es su apodo? Mi apodo va a ser Kendall, usted sabe. Y el mío va a ser prefiero, la diabla. Así me va a decir prefiero usted. Prefiero que me digan Rubí. O quizás... A ver, ¿cómo me podría llamar? ¿Cómo así que Rubí? ¿Qué mierda es eso? ¿Cómo? Usted me va a llamar a mi éxtasy. Porque yo voy a llevarlos a todos a su máximo esplendor. ¿Qué mierdas le pasa, Griselda? Éxtasy. Ya veo al público llamando a todos. Éxtasy. Griselda suena horrible. Éxtasis. Me da lo mismo. Mejor póngase. Mejor. No, usted me va a decir éxtasy y se acabó. Bueno, Griselda, vamos a decirle así. Suena perfecto ese nombre. A todo el mundo le encanta. Griselda, hay que organizar esto ya. ¿Cuánto vamos a... ¿Cómo vamos a trabajar acá? ¿Vamos a vender bebidas? ¿Qué mierda vamos a hacer? ¿Va a ser prostituta usted? ¿Se quiere prostituir de nuevo o qué? No, yo voy a mandar, mamita. Y usted también. Usted y yo vamos a estar a cargo de este local con las niñas. Vamos a salir y vamos a hacer venta de drogas aquí. Eso es lo que vamos a hacer. La ventita la vamos a hacer acá. Y no le vamos a decir... No le vamos a decir droga, le vamos a decir ¿qué pasó, primo? Véngase para acá. No, pero póngase acá que le voy a pasar una radio. Ah, perfecto. Y usted la pone en el piso y pone música. Ah. Ay, pero no me puedo salir por acá. No, sí, ya. A mí me la pasó, Griselda. Ay, tan boa usted. Yo se la paso. Tome. No, póngalo usted. Es que yo tengo música en mi mente, no es necesario. Ah. Griselda, vamos con ellas a comentar lo que vamos a hacer. Primo, yo le tengo una pregunta a usted. ¿Será que tiene algo para que vendamos acá? Sí, le tengo algunas cositas, pero nada más tengo que organizar mis tiempos y ya en un ratico más se las paso. Perfecto, es que acá lo esperamos. Mire, usted sabe que yo vendo cosas acá en la ciudad y estoy importando armas. Mija, nada más le pido que no la callen porque de verdad que me salió demasiado caro sacarlas de ahí. No se preocupe, que vamos a devolverle cada piso que usted gastó en esto. Nada más el helicóptero me salió demasiado caro.
Solamente quiero decirles eso, y que si la cagan, por favor, que se van a ir cadena perpetua y ya no, ahí no sé qué le mierdas voy a hacer, voy a tener que llamar al jeque árabe que le compro la CMK2 allá para que venga para acá con un maldito avión Valkyrie que la saque a punta de plomo. Ay, ya, marica, ya, cálmese, que no vamos a cagarla, lo vamos a hacer bien, vamos a vender aquí los dulces y también a las reinas que acabamos de traer, así que vamos a hacer un eventito o algo en donde vamos a estar vendiendo. Avísale a tu gente o a la gente con la que tú haces negocios que pueden venir a disfrutar de las muchachas acá pronto. Bueno, amiga, yo muevo mis cositas por ahí, pero nada más que les tengo que enseñar después cómo se recolecta lo que viene diciendo la marihuana, porque tienen que tener empleados para plantarla. ¿Usted primo, sabe eso? Sí, primo, usted me tiene que ayudar en algo. Dígame. Y Jessica, queríamos pedirle algo. En la cárcel conocimos a dos muchachas que ahora mismo estaban en aislamiento. Bueno, tres muchachas. Y debemos devolvernos a la cárcel a rescatarlas. No ahora, lo vamos a planear bien, pero debemos rescatarlas a ellas tres. Me cago en la puta Grisela, ¿cómo que eso? Que hay que rescatar a dos más. Yo le dije lo mismo a Griselda, yo le dije exactamente lo mismo. Pero son tres o cuatro más que tenemos que buscar. ¿Usted quiere dejar a la rusa allá adentro? Griselda. Ya, mira, entonces vamos, lo que vamos a hacer, algo. No lo vamos a hacer a lo loco. Ya que están ustedes afuera, voy a mover mis contactos de allá de la cárcel y vamos a ver si el fiscal la puede sacar por la puerta ancha. No. Es que no, es que a la china no la van a dejar. Ella ya tiene 30 años adentro. Y a la rusa también cadena perpetua. Es que escúcheme, yo saco a la china porque la saco, ¿me entiende? Y si usted no me va a ayudar, entonces lo voy a hacer sola. Ay, Griselda, ya. Que siempre he hecho las cosas sola. ¿Por qué se pone así? Ah, pues Griselda. Déjela que se vaya. Mira, yo lo puedo hacer, pero dice que ahí sí que me voy a quedar sin ningún duro, nada más. Escúcheme. Usted platica acá, déjeme mover mis cosas. ¿Qué crees que vamos a trabajar acá? Vamos a trabajar primero Griselda y se pone a pensar en la mantesa que tiene usted. Pero si yo tengo que salvarla, aquí sabe usted del amor también. Ella es mi amiga, es mi mejor amiga, no puedo dejarla ahí adentro. Es su amiga, se la anda comiendo. ¿Cómo así que? Es lesbiana, Griselda le gustan las mujeres. No puedo creerlo, no, ya la peladita me salió de la otra cuadra. A ver, escúcheme, a mí no me gustan las mujeres, solamente que yo tengo que sacarla porque yo le prometí que le iba a sacar. Primo, será. Usted dígame, primo, páseme el número. ¿Cuántas personas son las que hay que sacar? Hay que sacar 5 o 6 personas. Es las rusas, las amigas de las rusas y también la china, que es la más importante. La otra es que coman verga. A mí solo me importa la china. Ya, la china y la rusa, que es amiga acá de la Jessica. ¿Cuánto me queda en el fondo de que tengo allá en Suiza? ¿Le llegó la foto, primo? Solamente, no vea, eso era una actuación, No, es una actuación, Griselda. Ay, cállese la boca, Jessica, yo le voy a decir una cosa a usted. Me va a empezar a respetar que soy su hermana mayor. Ay, y no se me ponga a llorar. Mira, mi hija, me queda nada más. Cállese, no la escucho más. Me queda nada más 1.5 millones. Bueno, yo tengo 41. ¿Cómo está TikTok? Sí, que espero que muy bien. ¿Dónde están todas? ¿Por qué se pierden ustedes? ¿Qué pasó? Tenemos que hablar. Vamos a empezar a trabajar ya. ¿Será que vamos? Ya vamos para adentro entonces. Vamos a hacer alguna fiestica para vender. Ustedes ya saben acá y empezar a... Jessica. ¿Qué pasó? Tienes la media raja, weona. Vámonos. Usted también. Usted se va a dormir ya. Sí. Y eso que vamos a hacer una fiestica y ya se va, pero gracias por estar. No te preocupes, siempre que necesites voy a estar aquí. Después de todo me ayudaron a salir, así que. Aquí la esperamos cuando despierte, que vamos a ponernos a trabajar ya y organizar todo. Claro, me avisa y. Sí, perfecto. Descanse nomás. Sí. Ya, pues planeamos. Déjemelo bien lindo, bien lindo, bien amplio, bien grande. Quiero este lugar y ojalá los tubitos puedan estar funcionando. Venga, también para que las muchachas puedan
agarrar el tubito y bailar ahí arriba del tubo. No, no, mejor y no se sienten porque... Ah, okay. No, se sienten, chicas. Por favor, ojalá se pueda decir eso. Ah, sí, pues usted no quiere nada. Usted nada más me llega y me manda y no sabe que yo fui el que la rescató ahí. Es que Griselda es malagradecida. Ay, yo no soy malagradecida, ¿qué está hablando usted? Ayúdela a levantar a ella, bueno, que está ahí. Que... Ay, a levántese con músculo G. Músculo G. Primo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que podemos dar una vueltica por allá, conocer gente, qué sé yo? Sí, mija, ya se cambiaron todo, tienen sus identidades nuevas. Tenemos las identidades nuevas, tenemos las peluquitas, todo, así que no hay problema. ¿Será que nos damos una vueltica pues, mija, o algo? Coja el autico, mira, que la Jessica tiene la plática que le pasé. Uh-huh. Y pues que vayan a comprarse un autico y ahí nos sé, podríamos ir a un café a tomar algo o algo así. Yo quiero tomar algo. Sí, porque ya nos hace falta tocar pastico. ¿Será que nos vamos a ver si hay gente? Vamos a ver. Ya vamos, que tenemos que salir a una vuelta. ¿Le gustó el local o qué? Sí, está bastante bonito, fíjate. ¿Por qué camina así usted? ¿Tiene un palo metido en el culo o qué? Es que tengo los calzones metidos. Usted tiene un auto que sea menos llamativo que este. Tonto. Sí, no, este es muy llamativo para nosotros. Pues si quieres saca aquí y le traigo el otro auto. Perfecto. Queríamos ir nuestro primo, Griselda, no lo trate tan duro. No, sé. No lo trato duro. Es que usted sabe que yo tengo que rescatar a la China, que yo no puedo. Estaba acá afuera sin ella. Yo le prometí que le iba a rescatar. Además, usted sabe bien, Jessica, que tienen que rescatar a la rusa, que es su amiga. Sí, yo sé, pero es más importante nosotras ahora, Griselda. Me dicen la Pepa Fácil. Dios. Ay, mira, sí, Pepa Fácil. Naya Fácil, bueno. Empieza a calmarte. ¿Dime? Y después vas a tener un montón de clientes acá adentro que vas a poder conocer. Tú a mí no me hables así, ¿ok? Cállate, malagradecida. Aquí estás por nosotras. Ah, ¿por ustedes? Sí, por nosotras. Ok, niñas, yo voy a manejar. Vamos a tomarnos un café. ¿Qué le pasa a usted, gracias, Pepa? Primo. ¿Por qué se pone así? Mi amiga, nos vemos. Oiga, voy a ir a ver qué mierda le pasó al Joaquín. Tómense. Bueno, tómame. Ya pronto lo van a ver. Ok, ya, primo, perfecto. Ya nos vemos por ahí. Igual ahí ya, nos hasta llamo. Luego, chicas, que les vaya muy bien y no se manden una cagada, por favor. Ay, no saquen la pistola por nada. Cuídate. Las pistolas. Déjenlas en el carro. Las dejamos en el carro. Pero no sí, tenemos pues, llave ni nada. Con el musculito J, con el musculito K. No sé, la Jessica tiene dinerico. Sí, vaya vamos a comprar un carro, no sé. Ah, eso vamos a hacer, sí. Y sí. Ven a comprar unos carros por ahí. Cuídate. Ya. Vamos a comprar dos carritos. Deje tirarle eso. Usted sí es mi primo. Ya vamos al concesionario a comprar los carritos y así podemos guardar las cosas adentro. Que me encanta la gente de tu primo. Ay, déjate ya. Ay, todo el tiempo pensando en. Ya. Estuve 5 años en la cárcel. No me mueves, ¿ok? Ese pelado no se está siguiendo, Griselda. Tranquila, ya estamos en el concesionario. ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Lo mato? ¡Ay, cállese! No. Vamos a comprar un carrito. Y el Zika va a comprar uno usted y yo también, para poder cerrarlo. ¿Y lo usan todas? Lo vamos a guardar y todo. Sonan los polis todo el rato. ¿Cómo es? ¿Qué auto creen que podríamos comprar? Anto y en bajo flow, ¿cómo está ahí, hermosa? Te mando un besito. Gracias, Creta, por estar. Muchas gracias, bebé. Lo pasé súper. Uy, ya tengo la voz para el pico. ¿Cómo es esto? Ay, el Willy sabe tanto, weón. Tiene que ser uno grande, sí. Sport. De A4, no, de A2. Creo que todos los sports son de 2. Oye, 0 de auto. Oye, bueno, lo pasé súper bien. Hace rato no roleaba. Y me gusta interpretar a otro personaje que no sea con mi voz, weón. Es bacán. Este es de A4. ¿Este está muy feo?
A ver. Porque este es de A1. Ay, verdad, puede ser como un furgón, ¿o no? Ay, me marea esto. ¿Se dan? No. A ver, súper. ¿Verdad? Es como una van. Sí, siento que tiene que ser como una van. No, no tan de ahora. No, este es muy chiquitito. ¿Como una camioneta? Sí, tienen razón. Pero no sé si hay mucho. A ver, compact. Ya, chao. Este. A ver. No, acá hay motocicletas. Como que por acá va un poco las camionetas, pero no hay muchas camionetas. ¿Algo así? No, eso va a parecer funeraria. ¡Blindado! ¡Qué juega! Primo. No hay camionetas, bebés. Miren, no hay mucho. Sport. Eso ya lo vimos. Sedan. Yo creo que vamos a tener que comprar como uno así. Negro. Como que este siento que es de la onda, ¿o no? Como que no me gustaría comprarme un auto así de toda raja al principio. Me imagino como muy de esa época, así como un auto piola, negro, ni muy bacán, ni muy... ¿Qué piensan? ¿O nada que ver? Porque no siento que haya así como un auto que sea del estilo. ¿Dicen que no? ¿Y este negro? ¿Cuál podría ser? ¡Este está piola! ¡Negro! Me gusta. Yo creo que este me voy a comprar. Quizás después en un tiempo más mete en camioneta. Este me gusta. 4 asientos. Dinero insuficiente. ¿Cómo? Tengo dinero insuficiente y usted. Según yo lo tengo. Ay, me sale que no tengo plata. Ay, Dios. Llama a tu primo. No, hace peladitas. Ya nos vamos en este y ya. A tu primo sí. Que resuelva, ¿ok? Vamos al make-up a pintarlo. A un garaje. ¿El otro? Y después nos vamos al mecánico. Es que yo no lo pude comprar, no me dijo a mí. Pero no, no en este ya nos arreglamos. Ay, el otro carro lo dejamos allá. No, ni siquiera me lo llevo. ¿Y por qué se quiere ir solo usted? ¿Nos quiere traicionar o qué? Aquí nadie se separa ni Dios. Seguimos todas juntas y... Ay, no, había otro auto más bonito. ¿Dónde hay un garaje? Ay, no, ya... ¡Ay, Dylan! Ya me lo sé ese. Lo guardamos, lo sacamos de nuevo y nos vamos al mecánico. Y de ahí nos vamos a esta cosa, ¿cómo se llama el café? El Big Machine, algo así. Oye, ¿me puedo preguntar algo? ¿Su prima qué se dedica? ¿Qué primo? ¿Qué prima? ¿A dónde se guarda el auto? ¿A dónde se guarda el auto? Ahí en la casa del garaje. La del garaje, ok. Ay, me encantó. Ay, ese que... Me encantó. Que le mojó la cuca acá a la... ¿A dónde está la caseta? Pepa. A ver, bájense. Vaya a hablarle, suéltame. Vaya a hablarle. Ay, ya aprendí. Suéltate, por favor. Ay, no puedo. Mi vehículo. ¿Pero qué le pasa a esta boba estúpida? Vaya a hablarle. Ay, este no es. Cuatro, pal, por favor. Hola, este no era. Es este carro de mierdas, Grise. Este no era. Me equivoqué. Éxtasis. Era la otra. Sácate una foto contigo. Qué locura. Sácate una foto. Vamos, aquí tienes $1,000 también. Ahí tienes $1,000, amiga. ¿Qué le pasa a usted que no dice nada? Está bien. Ah, sí, sí. Yo la veo como... Ahora sí, lo hace. Distinta. Con permiso. No, no me pasa nada. ¿Estás segura? Sí. Con permiso, Mr. B. Ahora sí, las que van a ir al mecánico que se suban. Hay que ponerme una pose bonita. ¿Por qué le pido una foto a usted? Eso hace ya.
¿Y qué hace la Pepa ya? Tómela. Pega Pepa piso hace. Ay, sí, pero llame. Mi buena bichote, nos vemos después. Nos vemos. Ay, cualquier, cuando quieran dar una vueltica, nos leímos, me avisan. Ay, sí, yo te llamo. Ay, la puerta. Ahí. Toma. Rompa la puerta con el culo, ya, perfecto. El carro recién comprado. Cállense. Perdón, ¿qué? ¿A dónde está el mecánico acá? Ay, qué sé yo, déjeme revisar el GPS. Ay, creo que está por la pizzería, algo así. Pero un poquito. ¿Dónde está eso? Ay, Griselda, no me presione. Para allá está el meca. No, para allá no está. Es como para arriba donde está el Chacao Pizza, algo así. Pero yo no sé para dónde es eso. El Chacao Pizza está... por ahí. Como por allá. Unidora de piedras, no. Oye, ese culo gigante que tiene esta Pepa que nos rompe el carro. Ok, ay, vamos por ahí. Déjame ya. No lo vaya a atropellar, Griselda. Tranquila, que usted está hablando con la Leti de Toreto. La familia. Ay, deje de hablar así usted. Ay, ya. Ay, déjate, ¿okay? De repente actúa como mi hombre. ¿Y qué dices? De repente se le sale lo camión a usted. Ay, que cállense. Me tienen chata. Oye, este auto es más rápido de lo que yo pensaba. Es el Five. Se comportan en el mecánico, no vayan a andar hablando tonteras. Sobre todo usted, mojo ojo. ¿Y dónde está el mecánico acá? Parece que ya no hay mecánico acá. No, ya no hay acá. ¿Y dónde está el mecánico de mierda? Déjeme revisar. Dios mío. ¿Dónde mierda hay mecánico? A ver, yo voy a llamar al primo. Usted tiene el número del primo. Llámelo usted. Es que parece que yo no lo tengo. Ay, dije llamarlo yo entonces. No está acá en la ciudad, el primo. Bueno, ya, hay que conseguirlo nosotras. Oigamos usted. ¿Qué pasó? A ver. ¿Hacia dónde puede haber un mecánico? ¿Por qué suena esta mierda? Ah, porque yo no me puse cinturón. Completos. Y vamos a ir allá, en la calle, enfrente de todos. Ay, creo que no hay mecánico. Creo que viene un completito. Bueno, igual ahí preguntamos si hay mecánicos. Vamos para allá. Ay, a ver, preguntémosle a los oficiales. No, mala idea. No, le vamos a preguntar a ellos. ¡Hola! ¡Hola! Hay tanta gente acá, tanta gente. Éxtasis. Ay, discúlpeme usted, yo no la había visto. Yo la disculpo de todo, mi dama, no se preocupe. Yo la ¿usted me disculpa? Yo la disculpo, mi dama, la invito a un completo si quiere. ¿A un completo? Déjenme mutear la música. Completito, pues. Tendría que invitarme a mi hermana y a todas mis amigas. ¿Qué es esto? Ay, ¿cuántas son? No sé. Somos como 15.000. Pasa. Yo me voy a mi chucha. Invito café para todo. Somos como 500.000 mujeres. Ya voy a ver si hay. Vamos pidiéndome un completo de bulto. Oiga, papi. ¿Quién es ese men? Esperemos a estacionar bien. Es que casi me choca la flaca y habla bonito. Tengo hambre. Completito, pero sin pan. Un guatón, no van a quedar completos con este guatón. Ah, oficial. Oiga, pero el guatón se va a comer todos los completos. Oiga, no lo trate así. Cállate, pelado culiao. Pero ya, ¿cómo los tiene, tío? Ahí está, tío. ¿Cuánto sería? A ver, usted me guardó en la fila, por si ¿cuánto? Han tocado de hambre, hermano. ¡Qué locura! A ver. Tienen para rato. Un guatoncito pidió como 30 completos. Bueno, esperamos entonces. No hay problemas. Niñas, vamos a sentarnos por allá. ¿Y dónde está? ¿Pero qué hace esa estúpida? Sí, el que está por... Ah, ok. Desconozco el nombre de la calle. Espera, que vamos, Barbie. Compañeros, por favor, Barbie. Su madre la está llamando. Vamos, Barbie. Es que la Barbie es boa, se da cuenta. ¿Tendrá Instagram?
¿Qué es esta gente? No sé qué es esta gente, ya me estoy estresando. Es que llamas usted, mire, llamas usted. Hay demasiados policías. Es que todos vienen a comer. Es que, digamos, es obvio que van a haber muchos policías. Los prófugos. Bueno, pero nos sirve para conocer la ciudad y después ellos van a ser futuros clientes. Vengan para acá. Claro. Chicas, ¿qué piensan de todo? Están bien. ¿Y qué hace la mojojo hablando con los policías? Es que es boa. Traicionera de mierda. ¿Es que eres boa o qué? Estoy matando en esta ciudad. Ay, cállese. Ya vamos a comer. Vamos a comer algo, pero cuidado con lo que vayan a decir. Y recuerden los apodos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí, la chica? Con reunión de mujeres. Algo así. Ay, sí, me encanta cómo habla usted. Muchas gracias. ¿Y usted cómo se llama? Tito Calderón me llamo yo. Ay, Tito Calderón. ¿Ese no es el que canta? No, es mi viejo Teo. Ah, bueno. Mi padre. Okay. Escuchen, síganme en Instagram, Tito Calderón. Ahí vamos a ver si le seguimos después. Dale, muchas gracias. Nos vemos, baby. Nos vemos. ¿Y por qué lo tenemos que seguir a ese? ¿Cuál es la nadie lo sigue. Yo, usted me ofreció completos a mí y a todas mis amigas. ¿Qué dijiste? Bueno, ¿y para qué me habla así? Porque yo hablo así. Los va a traer. Y si te gusta bien, y si no te gusta, bueno, y te vas por la puerta ancha. Ay, ya, calla. Bueno, no tiene para qué hablarme así. ¿Ya la quieres completo o no la quieres completo? Si vamos a querer, estamos diciendo que sí hace como media hora. Ya, pero, ey, ey. ¿Pero por qué pelean los dos? Oiga, no sé, me habla, casi me chocó el auto y en buena onda le ofrece un completito y me habla golpeado y después me dice, ¿y por qué no? Ay, barrica. Oiga, compare. ¿Qué vas, hermanito peladito? No, te arrojas el culo completo, pero yo lo quiero sin pan, si vos. Ah, vos soy entero de maraco, hermano, no pasa nada. ¿Pero por qué? Si soy alérgico al pan. Ah, está bien, perdón. ¿Ya las flacas van a querer? Ah, se enojó la flaca. ¿Se va a rajar con completo? Es que la flaca ahí tuvimos una trifulca y yo quería arreglar a la buena, pero se puso media brígida y dije ya, ¿para qué? Ah, es de donapo. ¡Qué chora, güey! Déjese pelear usted, que traiga la comida ya. Ya, nos hicieron completo las flacas. Estamos diciendo que queremos cerrar un completito. Ay, es como medio raro. Ay, ¿pero por qué no los trae este hoy, hijo de puta, que ya me tiene cansada? Vayan a buscar los completos. Ay, porque tengo que ir yo con él, Griselda, ya que alguna me acompañe. Que yo no quiero ir sola. Vamos, Barbie, vamos para allá. Ay, ya vamos, pero es que me van a empezar a gritar y hablar. Yo no quiero eso. ¿Sabe que yo los voy a comprar? Ya me cansé. Venga, dama. ¿Qué pasó? Dice el Mr. Policía que le va a confiscar aquí auto. Que se llama Leopoldo López. ¿Cómo así? Entonces se quiere comer mi bon. ¡Ándale, Paco Perky! ¿Quién de aquí se llama Leopoldo López? Yo. ¿Algún problema? ¿Usted es Leopoldo López? Así es. Hágame entrega su DNI, por favor. No soy. ¿No soy qué? Yo me llamo... Ahí está mi rey. Sería 30 luquitas. Yo quiero buscar a Leopoldo López. Ah, mi puta idea. Oye, ¿tenéis para transferencia o no? ¿Qué? No, yo puro efectivo, compañero. No, pero tengo. Ah. Tengo, ando con moneda. Ya. Yo creo que Mr. B se debería rajar para todo. Hay que aquí que se llame Griselda Blanco. $70. ¿Cómo así que Griselda Blanco? Hay gente aquí se llama Griselda Blanco. Que yo sepa no, ¿qué pasó con ella? Estoy buscando a la señorita Griselda Blanco. Completos para todos, completos para todos. Ay, no, ya no está. No existe la señorita Griselda Blanco. No existe. Eres pesado, weón. Puta la wea. Hijo de puta, que la están buscando por su nombre los tombos. Ay, baile usted, venga a bailar. ¿Por qué? Porque mira, está escucha, buscando. Escúcheme, están buscando Griselda Blanco, los polis, y dijimos que no sé. Ay, usted hace como que no me conoce ya. ¿Para qué se va a andar ahí armando de mala sangre? Nos quieren, le quieren quitar el carro. ¡A mí! Ay, pero si es tan boa esta que no piensa nada. Y la pregunta es, ¿nos van a dar comida estos hijos de puta voz de mierda o qué? ¿Dónde está mi completo? Vamos a buscar algo de comer. Vámonos. ¿Va a pasar la comida usted o qué?
¿Comida qué quiere? Ay, van a querer comida aquí, ¿por qué onda? Pero si yo le vengo pidiendo hace como 5 horas y usted ni siquiera me... Ah, ya. Tome, dama. Hermano, prepárame 30 más, que la otra flaca me trató mal y me sentí... Es que es mi amiga y es mía loquita ella. Oye, brígida. Me decía... Así, hermano. Bueno, yo sé, le gusta, se lo aguanta. No, pero yo venía en busca de son de bajo, flaca, si casi me chocó la nave. Yo ando en esa weá. Podría pasar esa weá. Pero tío, ahí me están haciendo 30 más. No, fiesta. Gracias no, por eso. Yo le voy a pasar fiesta en la playa. Fiesta en la playa. Barbienga para acá y la de pelito negro igual, para pasarle la comida. Venga un poquito para acá. Uy, tanto van a hablar ellos. No, tanto el simio ahí, no se calla nadie. Ay, es que no entiendo nada de lo que pasa ahí, nada. Gracias. Vengan para acá que les voy a pasar algo, ¿eh? Para que coman ustedes. Ay, unos completitos, qué rico. Sí, bueno. ¿Y su novio Poli, qué pasó con él? Gracias. Ay, usted es la pía, yo pensé que era la... Yo soy la pía. Ay, discúlpenme. A ver, que vengan para acá, a ver qué le pasó a Vale, papito. A éxtasis. Somos ciudadanos como cualquier otro, ya estamos comprando completo. Acabo de llegar acá con mis hermanas, con mi hermana y mis amigas de vacaciones a esta ciudad tan bella. Por eso no le aparezco en la tablet, pero mi nombre es Kendall Torres, como le dije. Están partiendo. Ya, mire, señorita Kendall. Dígame. Pero si hay parquímetro, aquí no, se podría. Sí, hermano. Acá está. Ah, buena, o sea, más dígame, que no lo escucho con los hombres de allá que están hablando muy fuerte. Mire, le comento. En este caso, como usted llegó recientemente a ciudad y usted no está en la base de la policía, voy a tener que solicitar de que vaya a comisaría para que sea registrada, por favor. Por supuesto que sí. Yo voy a ir junto con mis amigas y mi hermana a registrarnos con nuestros nombres para que usted ya pueda tener aquí en la comisaría nuestros nombres y ya. Perfecto. Cuando llegue, por favor, abrísele a la recepcionista de que se encuentran por ese mismo tema y un oficial y venderlas. Claro que sí, oficial. Muy amable usted. Muchas gracias. Que tenga buen día. Deje de joder las minas, oficial. Igual. Usted tiene esposa. Póngase serio. ¿El auto de quién es? Este auto está bien. Venga para acá. Yo voy a correr el auto para otro lado. Y córralo. Niñas, las que tienen sus pistolas de agua... Las llegan en el maletero que yo la voy a guardarlo. Por cualquier cosa. Dejen todo ahí. Ay. Ay, ¿cómo es esta mierda? Dejen todo lo que tengan de... Ya, perfecto. No. Subas el auto y le dejan la guantera. ¿Ustedes por casualidad no quieren montárselo a una fiesta? Ay, ¿dónde la va a hacer? No lo sé. Vamos a hacer una fiesta por ahí en un local de un pana mío. Quedó en el suelo. Sí, no te el servicio completo, el servicio de transporte, limusina, todo. De todo, mi loca. Ya, pero ¿dónde va a ser? ¿Por acá cerca o qué? Por acá cerca. En un par de minutos va a ser la fiesta. Las igual, personas que están aquí vamos. Están invitadas. Claro, si ustedes quieren ir, también venía. La cuenta corre por mi parte. Ya, perfecto. Ya. Tenemos fiesta. Ahí lo ven por el Twitter o les dejo mi contacto. Haceme su contacto. Bueno, tigresa. Reina. Ahí le llegó, mi loca. Sí, yo ahí lo llamo pa lo de la fiesta. Ahí me avisa mi tigresa. Sí, yo la aviso. Mi tigresa, pues weón. La wea buena. Tenemos fiesta nosotras para que nos vayamos a ver cómo está la gente. Se quiere devolver la pie. ¿Y allá qué? Yo pensé que era la Barbie. Tenemos fiestica como en 5 minutos. ¿Qué era Barbie? Ah, fueron al garage acá, mira, ven. Vamos. Calvo. Me duele la garganta mucho, weón. No sé, me da lata que no se me ha pasado. Estoy como así, como... Oh. Hola.
Llevo como 4 días así. Tenemos fiesta, todo pagado, nos invitan allá. Perdón. Ya, ¿qué pasó? No se ponga a pelear. Quiere cambiarse el pelico ya. Vamos entonces. Necesito... Es que tengo la cara un poco rara. ¡Ay, cuidado! Cuidado, ten cuidado. Tenemos que ir a la fiesta igual. Súbanse. Que ella se vaya corriendo. El carro que tengo ahí, dije todas las cosas, así que vamos a comprarnos otro carro. Ahí me agarra a mí, la gonorrea. Ay, ya no sea tan... Vamos a la peluquería y dejemos este carro igual y nos van a llevar ellos. Ah, bueno, pues. Ay, vamos, ¿y entonces dónde quieren ir? A la peluquería. A la peluquería, para que se arreglen y se pongan bonitas. Ay. Nos vestimos bien lindas también, así que háganla bien cortita, bien rapidito. Y ya nos vamos. Tienen que entender que ahora conquisten las como eso, conquisten al que sea para que nos compre, ya saben lo que nos tienen que comprar. Las quiero ver como unas verdaderas muñecas de la mafia. ¿Vamos para la pelu primero o vamos para acá? Bueno, vamos para acá si nadie responde acá. Estúpidas. Yo creo que voy así, Griselda. Ay, te voy a... La luna tiene muy buena outfit, weón. Ay, mi voz culiada, estoy chata. ¿Me cambio de ropa o qué? ¿Y ese culo qué? Este es mi culo colombiana. No, yo voy así. Listo. ¿Y usted no se va a poner tacos? Demórese lo que quiera nomás y la esperamos. Es que Griselda, a mí me duelen demasiado los pies. Pónganse lindas. Porque están horribles. ¿Qué piensa de todo, Griselda? Súbase de copiloto. Ah, no, no. Yo pienso que... yo pienso que ya estamos afuera, estamos bien, pasamos un control de identidad. Gato Patas, ¿cómo está ahí? Me pillan. El oficial decía que mi auto estaba acá. Son las 12. Y dice la blanco y no sé qué. Y yo le dije que no, que yo soy Kendall y todo eso. Venga, vamos a ver ropica. Capaz si me pongo un vestido o algo así. Ay, Dios mío. Pónganse lo más sexys que puedan ponerse. ¿Lo más sexy? Sí, porque igual vamos allá, ¿sabes qué? Y a mí me gusta como me va a quedar así. Hola, soy, ¿cómo está? Me veo bien rica. ¡Apúrense! A ver, créeme que esto es más difícil para mí que para ti. Ojo, yo la voy a ayudar. Póngase en uno así. Chalecos, usted puede encontrar distintos vestidos hermosos. Ay. Busque. Siga buscando. No, ese no, ese de la china. Ay, Dios. Hay que cambiar las piernas, sí. En chaleco. Ay, siga buscando, cosas. Siga buscando. Mucha cosa. Siga buscando. Por ahí vienen, mire. Uy, perdón, siga perdón. Siga buscando. Este me encanta. ¿Y aquí ese con ese? Póngaselo en otro color. Sí, y otros lentes. ¿Le gusta este? Ay, esos están bien exóticos. Usted póngase tacos y en chica no ande así. Ay, sí, ya sé, sí me voy a poner. Usted sabe que la mamá siempre nos dijo que teníamos que andar bien lindas. Lo que no tiene de cerebro, lo tiene de belleza. ¿Qué acaba de decir usted? Que ando pensando y no le tomé atención, boba, no me diga tonta. Ese, qué linda se ve, por Dios santo. Piernas 15 y otros zapatos.
Este no me gusta. Es demasiado simple este vestido para mí. No me gusta mucho. ¿Le gusta? Es que se le ven las piernas muy flacas. Yo creo que la Jessica tenga como más cuerpo. Algo así capaz le pondría. Ya, apúrense. ¿Cree que haya linda o qué, Griselda? Bueno, yo voy a la peluquería mientras. Ay, que anda apurada. ¿Hay algo así? ¿Y una falda? Esta es muy perra. Ay, Tsutsa. Yo quiero dejar las piernas 15. Entonces quiero que sea como más... Esa está a la raja. Como algo así, en bola. Quiero que sea como más curvilínea. Como algo así también podría ser. Algo así me gusta. Pero a mí no me gusta andar con taco en el rol. Ah, concho tu madre. Nunca me ha gustado que ande con taco. Me gusta como con zapatillas. Es como más urbana. Los meas tutos. Miren, esta falda me gusta, caleta. A ver. ¿Ya están listas? No, yo no, Griselda, es que no sé qué ponerme. Ay, póngase cualquier cosa. ¿Cuáles son esos zapatos que son como tototos? Los 7. No, pero con tacos. Pero es que son como más. ¿Cómo? No lo sé. Vamos a poner ese culo. Sí. Vamos a poner ese culo, vamos a buscar las piernas. Qué huevona. Aquí están, estas. Esto me gustan. No hay ningún culo para esto. A pese, ¿qué le pasa? Que no hay ningún culo. Un culo para esos pies. Ay, no. ¿Se ve perra? Eso sí. ¿Se le verán los aros? Ay, pero me veo blanca. ¿O no se le ven? Ay, no. La parte de arriba me encanta. Esta falda aún no me convence. Y los aros no se ven. Está lista. Ay, Griselda, más o menos. Ay, qué exótica. Así que May, tranquila. Falda bonita. Esta falda es bonita en negro. Ya sí, Griselda, como me veo yo.
Se ve bien linda, como siempre. Escucha. ¿Qué piensan de este? Listo. Yo estoy lista, ¿y usted? Sí, ya nomás. Yo voy en 5 minutos. ¿Qué piensan así? ¿Les gusta? Pero le queda como un poco grande la falda. ¿Qué pasa, bebé? Voy a acostarte. No, si se ve perra. ¿Sí? ¿O no? Respondan o me mato. Ya. Lo hace. Y ya vamos. ¿Y dónde será esa bendita fiesta? Ay, yo no sé. Vamos a plaza y preguntamos. Isis, ¿qué quieres, bebé? Me están tirando bots. ¡Venga para acá! ¿Y usted qué es, hermosa? Ay, no la había visto, perdón. Oye, ¿y qué quieren hacer ahora? ¿Y las demás qué pasó? Están en la peluquería. Uy, se demora más que mina. Pensé lo mismo, Dark Niela. Déjeme abrir la amigata. Ya, dale para allá. Hay tanto que se demoran estas bobas, apúrelas. Ya nos vamos, que empieza la fiesta. Ya estoy lista. Apúrense, que si no la fiesta se va a acabar. ¿Y usted por qué me copia a mí? ¿Copiar qué? ¿Qué dices? Siempre anda copiando. ¿Por qué te pusiste roja? Pero si yo siempre estuve así. No, es que es una peluca. Que se ve linda la mojojojo. ¿Cómo que mojojojo? Que son esos zapatos de usted. ¿Los míos? Encima se los pone naranjos. Tan hermosos. Le combina con el pelo. Pero si el pelo tiene café. Tómela, tómela, trae. Dígale que está pulcro, vamos. No combina con nada. Ella no combina absolutamente nada. Y mire yo, ¿cómo me veo? Linda, linda, linda. Ay, mojo, siempre tan envidiosa usted. Mira cómo me veo yo. El vestido perfecto, pero la carita... Y las piernas como que no le combinan. Tome, tome. Tómala y se sube. Mojo, súbase. Vámonos. Ay, a la de TikTok le gustó. A la Cami, a Martín. Y uno que tiene unos nombres raros. ¿Qué pasó? Me encanta mi outfit, me veo súper linda. Sí, le queda perfecto. Sí, precioso. Sí, te ves muy bien, Pia, sí, sí. Gracias. De nada, de nada. Ay, no sea mal usted, se ve bien. Usted tampoco es la quinta maravilla del mundo, así que tampoco se haga la qué. Yo me veo estupenda, envidiosa. Tanta gente por acá. Pregunten dónde es la fiesta. Ay, hay una fiesta. Pregunten. Una amiga. Yo voy a pegar un llamadito que él me pasó su número. Con permiso, señorita. Pase nomás. Yo voy a decir mientras. Pero es que yo lo voy a llamar, Grisel. Yo lo voy a llamar. Llámelo. Nos subimos o nos bajamos. Déjeme llamo y vemos qué hacemos. Gracias. Qué regia. Gracias. Ay, perdón. Tengo el instinto. ¿Y por qué corta ese gonorrea, malparío? Con permiso. Pero creo que hay que escapar de aquí. Ay, sí, discúlpeme. Buen día.
Súbanse. Espérense que voy a hablar con el man este de la fiestica. Espérense que me escuchan o qué. Pero si no nos vamos. Nos vamos, estamos hasta en el carro. Pero es que me dejan sola. Eso es española, díganle nomás. ¿Qué se cree esta? Mira, mira, mira. ¿Qué puedo estar peleando? Estaciona, no, estaciona el carro, que no vaya a hacer que nos pare la poli. Ay, yo no sé usar este teléfono de mierda. A ver, este gordo de mierda. Pelirroja. ¿Qué pasó? Perdón. Mira la verdad cómo llama la atención. Vaya a retarla. Estaciona el carro. Amor. Sí, depende de seguir así. ¿Qué le pasa a ese weón? ¿Y por qué se van? Ay, yo no la soporto. Usted maneje bien. Mira ese carro, me encanta. Yo quiero uno. ¿Cuál? ¿El morado? Sí, me encanta. Llévatelo, llévatelo. Griselda. ¡No! ¡Súbate! Estaciona el carro y se baja ya. Y yo llamo al man este de la fiesta. Me bajo, me quedo adentro, decíanse. No puedo hacer las dos cosas. ¡Bájense! Porque adentro del carro, Gris. Porque toda su forma. Boa. Y este estúpido gonorrea mal parido que me invita a una fiesta y ya no contesta. ¿Qué pasó? ¿Y usted qué? Vio un chico. ¿Yo qué, qué? En la calle. ¿Cómo les ha ido? Me va a contestar todo bien. ¿Y usted cómo llegó acá? No, pues tengo que ir a ver unas cosas. ¿Va a ir a la fiesta o qué? ¿Qué fiestica? Había una fiesta y nosotros íbamos a ir. Ah, bueno, pero... pues, nada, nada estúpido. No le contesta acá a la Jessica. Ah... es que no sé, vean ustedes. Pero usted no, no a la fiesta. No, yo no soy un hombre de fiestas. ¿Qué hace con esa camisa rosada? ¿Yo con camisa rosada? No, no, son sus ojitos. ¿Es homosexual o qué? ¿Qué mierda está pasando? Usted, Jessica, la ves la boca antes de andar hablando. Estoy con una camisa negra, ¿qué mierda? Ay, es que ahora, ¿dónde se salió tan lesbiana? Tengo la camisa negra. Negra, tengo el alma. Ay, yo creo que entonces ya nos vamos a dormir porque este gonorrea no viene con la fiesta. Sí, yo estaba pensando lo mismo, yo me voy a dormir ahora. Se le enseñó a hacer... ah, no, pero eso ya lo... no, nada. ¿Será que mañana usted nos enseña a hacer ya sabe qué? Sí, pues mañana yo le enseño. A que nosotras empecemos a organizar lo del vanilla y ya nos pongamos a trabajar y hagamos todo. Bueno. Ay, Dios mío, yo no puedo creer que ya estén acá. De verdad. Cállese la boca y después hablamos esto. Ay, ya, Griselda. No, pero que llegaron acá. De acá. Sí, llegaron por el aeropuerto. Que llegamos del viaje. Griselda. Sí, pues, llegaron del viaje. Qué bueno que estén. Sí. Yo creo que ya nos vamos a ir a dormir para que mañana hagamos las cosas del vanilla y vamos a aprender a hacer algo. ¿Qué pasó? Ya, pues, yo me voy a ir a ver el tema del carro. Chicas. ¿Y usted qué? ¿Y eso de dónde lo sacó usted? Bueno, yo me voy a dormir. Magia. ¿Usted necesita dinerico qué? ¿Alguna? Nos vamos a dormir y ya mañana seguimos con lo del vanilla. Sí, muaquiti para todas. Y ese me... nos vamos a dormir nosotras, cuídense. Mi hija necesita dinerico qué. Estamos. No, 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 tenemos de sobra, no se preocupe. Ah, okay. Man, ¿qué? Me pasó una bolsa de marihuana. No sé por qué. Ya, bebés. Nos vamos a dormir. La pasé increíble, weón. Estuvo bacán todo. A ver, ¿qué me va a decir esta? ¿Qué pasó? Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Nada. No, estoy aquí despidiéndome de las chicas. ¿Y ese gordo qué? ¿Y usted qué? Ay, pasa corriendo, qué lindo. Ya. Bueno, tengo la garganta para el reverendo pico. Ayuda.
¿Cómo lo pasaron la gente de TikTok? ¿Cómo lo pasó? Oye, te cuento, yo tengo varios personajes. O sea, tengo a la Milagros, tengo a la Britney, tengo a la... A la Milagro, a la Britney, a este PJ nuevo, antes en realidad con la Chanel. Tengo varios personajes, así que siempre voy cambiando e intento hacer cosas nuevas. Por eso de repente voy a ver qué roleo con esta, después con la guagua y así. Pasa que en TikTok es más contenido de la Britney. A la diabla ahora, ñau. Lo pasaron bien, le gustó, a mí me encantó, lo pasé increíble. Sentí que hubieron momentos súper tensos, así como bacanes, hasta cuando uno se pone nervioso de la weá. Yo estaba así como nerviosa de que saliera todo bien. Así que estoy contenta porque sé que de a poquito va a ir tomando más ritmo el rol. Se va a volver más divertido aún. Van a seguir pasando cosas. Se va a mover mucho más. Así que ustedes confíen en la Cal. No puedo hacer la voz de la Britney porque de verdad que me duele caleta la garganta. Mucho. Yo creo que ya mañana voy a estar mejor. Les mando un besito. Ay, me mando un mensaje. Descansen, buenas noches. Mañana voy a aprender quizá un poquito más, como a esta hora más o menos. Vamos a conversar y... ¿Quién me habló? Cáigale a la iglesia. Me debo ir a trabajar. Mañana si haces algo, me avisas. Ella hablaba, pero full seria. Así que ahora estoy contenta porque se viene rol con más personas. Se van a venir varios amigos también a rolear al server. Me gustan harto como los servers. De repente un poquito más piola. Donde se procure tener algo más serio. Entonces, estoy contenta. Capaz que mañana entre en el Dux a ver qué onda. Los quiero mucho, gracias por acompañarme en este nuevo rol. El server es Watone Roleplay, por si quieren entrar ahí a rolear conmigo de repente, sin hacerme mucho MG, sí, pero lo que ustedes quieran, yo, ustedes saben que a mí me encanta que me topen en rol. Martín, lindo, te quiero, descansa. A la gente de TikTok, gracias por acompañar en el live y qué bacán que se metieron en la historia. Les mando un besito. Descansen, buenas noches, nos vemos mañana. Salió el rol increíble. Recuerden que voy a estar subiendo todo a YouTube. Me he demorado, sí, porque el Willy está editando algunas cosas. Eso, ay, ¿qué hice que no se ve en TikTok? Ahí sí. Los quiero, descansen. Fueron casi 3 horas de stream increíbles. Lo pasé súper bien. Que es como algo que estoy intentando priorizar ahora, como pasarlo bien y encantarme de nuevo con el rol. Así que eso, Pepe, gracias a puta al Pepe, al Lino, a todos los que me apañan con los roles, al Pablo que me apaña caleta, weón, en organizar todo. Así que en verdad no es como solo trabajo mío de el rol que salga bacán si mañana hay capítulo nuevo. Estamos intentando todos los días hacer algo distinto en el rol para que sea bacán y no se aburran. Así que créanme que no es solo esfuerzo mío. Yo soy la mente brillante de la fucking idea, pero los chiquillos son los que me ayudan a que todo se haga realidad y que quede tan épico, bueno, imagínense cómo va a quedar para YouTube esta wea. Así que eso, voy a intentar rolear con todo el mundo porque yo soy media esquiva, a veces como que... ¿Con quién hablo? Porque no tengo el nombre. ¿Qué nombre podemos decir? No sé si Diabla, porque suena como raro. Lo digo con Diabla nomás. Con la Diabla. Y le mando un emoji culiao malo. ¿Y qué pasa? Voy a intentar hacer roles con gente que me hable, porque yo soy... A veces como que me ignoro un poco, pero... Vamos a intentar cambiar la forma de rolear. ¿Ya? Los quiero. Descansen. Gracias a los chiquillos del server, a todos los que entraron. One salió demasiado épica la wea. Muy épico. Me encantó, me la viví. Así que eso, voy a descansar ya porque tengo la voz para el reverendo pico. Y he tomado agua y todo y sigo malita. Pero los quiero. ¡Ay, amiga, te perdiste el rol! ¡Hija de perra, perdiste una amiga! Besitos, chicos. Descansen, estoy para la cagada con la voz. Chao, bebés, descansen. Bueno, ¿a qué le hacemos raid? A ver.
La luna cortó. La luna te quería puro ir a rescatar. February 14. Hija de perra, ve el rol. Ya, me voy entonces, no sé a quién. Besito, buenas noches, chao. Voy a